En nombre de la Sociedad Dominicana de Climaterio y Menopausia, le damos la más calurosa bienvenida a este segundo Congreso Internacional de Ginecología Endocrinológica y Reproducción Humana. Mujer, distintas etapas, del nacimiento a la senectud. Retos y desafíos. Este segundo Congreso Internacional se realiza del 27 al 29 de mayo, modalidad virtual, a través de nuestra plataforma Webinar Jam, y tendrá como presidente de honor al doctor Héctor Eusebio Polanco. Gracias a todos por su participación. Webinar Jam es una plataforma virtual que trabaja 100% con internet, por lo que es importante realizar una prueba de velocidad de su internet antes de la presentación. Mínimo debe tener 10 Mbps. Puede utilizar el siguiente link para medir su internet. Recomendaciones técnicas. Haga su test de velocidad de internet en el link que aparece en pantalla. Necesita computadora, laptop y o celular conectado a internet. Confirme que a la hora del webinar su velocidad de conexión sea estable, por lo que le recomendamos que verifique que otros miembros de su familia no estén utilizando el internet para ver películas y o videojuegos. Entre a la plataforma especificada por los organizadores en el link enviado a su email. Si en algún momento se le frisa la transmisión, favor dar a reconectar en la parte superior de la pantalla de la plataforma. Recuerde, haga sus preguntas vía el chat de la plataforma. Cualquier duda, favor contactarnos vía WhatsApp al 829-898-5710. Este segundo Congreso Internacional de Ginecología Endocrinológica y Reproducción Humana es organizado por la Sociedad Dominicana de Climaterio y Menopausia, fundada el 8 de marzo del año 2001. Este segundo Congreso Internacional cuenta con el aval de la Universidad Iberoamericana UNIBE, del Colegio Médico Dominicano, de la Sociedad Dominicana de Menopausia y Osteoporosis, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia y de la Sociedad Internacional de Endocrinología Ginecológica. Este magno evento científico llega a ustedes gracias a nuestros patrocinadores. Patrocinador Mick Johnson Nutrición y su producto Enfamil. Patrocinador Procaps Group y sus productos Festagen y Bonese. Patrocinador Alfa. Patrocinador Internacional Books, Librería Médica. Patrocinador, Laboratorio Clínico Referencia. Recibimos en estos momentos al doctor Alejandro Paradas Cava, quien es el presidente de la Sociedad Dominicana de Climaterio y Menopausia, quien tiene a su cargo las palabras centrales. Muy buenas noches, colegas participantes de este segundo Congreso Internacional de Ginecología Endocrinológica y Reproducción Humana. La Sociedad Dominicana para el Estudio del Climaterio y la Menopausia se siente muy contenta con la participación de todos ustedes y por la receptividad que ha tenido el Congreso y el entusiasmo manifiesto. Como han podido apreciar, las ponencias de los profesores nos sintonizan con los temas de más actualidad y nos permiten un paseo por los aspectos más relevantes del climaterio y la menopausia. Durante la jornada de hoy, segundo día del programa académico, esperamos seguir llenando sus expectativas. Muchas gracias por acompañarnos. Este magno evento científico
llega a ustedes gracias a nuestros patrocinadores. Patrocinador Mick Johnson Nutrición y su producto Enfamil. Patrocinador Procaps Group y sus productos Festagen y Bonese. Patrocinador Alfa. Patrocinador Internacional Books, Librería Médica. Patrocinador Laboratorio Clínico Referencia. En estos momentos dejamos aperturado el simposio Síndrome Génito Urinario, lo actual, para lo cual le damos la bienvenida a nuestra primera conferencista que nos acompaña desde Chile, la doctora María Soledad Vallejo, quien abordará el tema Manejo del síndrome génito urinario, ¿cuándo iniciarlo? La doctora María Soledad Vallejo es egresada de la Universidad Católica de Cuenca, posgrado en la Universidad Central del Ecuador, diplomado en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es especialista en atención clínica e investigación. Es miembro de la Sociedad Chilena de Climaterio. Es miembro de la Sociedad Chilena de Osteología y Metabolismo Mineral. Recibimos a la doctora María Soledad Vallejo. Buenas noches. Quiero agradecer al doctor Alejandro Paradas por haberme invitado a participar en el segundo Congreso Internacional de Ginecología Endocrinológica y Reproducción Humana. Y abordaremos un tema muy importante para los ginecólogos y también que afecta a muchas mujeres en la posmenopausia, como el síndrome génito urinario. Si bien es cierto que los síntomas pueden aparecer antes de la menopausia, como es, por ejemplo, bochorno, sudoración, y también desaparecer espontáneamente a veces sin ningún tratamiento, también es cierto que estos síntomas que vamos a analizar a continuación se presentan en los años de la posmenopausia y afectan a muchas mujeres. Sobre el 70% de mujeres van a tener estos síntomas a partir de los 55 años, 60, 70 años. Y son muy molestos, por los que es importante que nosotros averigüemos si las padecen o no. Ahora bien, en el 2014 se establece un consenso entre la Sociedad Norteamericana de Menopausia, la NAMS, y la Sociedad Internacional de Estudio de Salud de la Mujer, Sexual de la Mujer, y coinciden en que el término de vaginitis atrófica o atrofia vulvovaginal hay que cambiarlo. Y definen como síndrome génito urinario de la menopausia. Y establecen que este es un problema crónico que afecta a un 15% en la premenopausia, como decía, y más del 50% en la posmenopausia. Y afectan su salud, no solo la salud sexual de la mujer, sino su calidad de vida. Y se define como un conjunto de síntomas y signos que se asocian al hipoestrogenismo y la falta de andrógenos también, que van a determinar una serie de cambios a nivel del aparato genital, de labios mayores, clítoris, vestíbulo, piso pélvico, uretra y vejiga. Si bien es cierto, recordemos que los cambios a nivel del útero y de la vagina se presentan por varias cosas. Primero, como decíamos, pues los cambios hormonales, el hipoestrogenismo, la baja de andrógenos, factores asociados al estilo de vida, la falta o no de relaciones y patologías asociadas. Y también el hecho de que a medida que avanzan los años, la mujer puede sentir afectada su imagen corporal, el autoestima, la relación con la pareja ha cambiado y su actitud ante la menopausia, desde el hecho de tomarlo en forma positiva o negativa, y también la relación que tiene con su ginecólogo. Pues esta patología es muy prevalente, pero sin embargo, no la diagnosticamos y tampoco la tratamos en la mayoría de las veces. Recordemos también que tanto el aparato
urinario y los dos tercios inferiores de la vagina tienen el mismo origen embriológico. Y por lo tanto, no solo se afecta el tercio inferior de la vagina, sino que también la mujer va a presentar síntomas, las típicas infecciones urinarias de repetición, la cistitis, porque tienen un mismo origen embriológico el tejido, y este tejido va a tener receptores tanto de estrógenos como de andrógenos. Ahora bien, durante la posmenopausia hay un cambio, una regresión en los labios, una retracción del introito, se pierde la elasticidad, el meato uretral se vuelve más prominente, hay una baja del flujo sanguíneo, una disminución de la lubricación y hay aumento del pH. Y podemos ver así pues que el tejido de la vagina, como ustedes pueden ver acá en la premenopausia, tiene múltiples capas, un pH ácido, mientras que en la posmenopausia este tejido pierde su elasticidad y se vuelve una sola capa en la que hay predominio de células parabasales y el pH se vuelve alcalino. Ahora bien, el hipoestrogenismo asociado a la menopausia determina que hay una disminución en el epitelio vaginal, hay una mayor exfoliación, disminución de la producción de glucógeno, por lo tanto hay menos nutrientes para los lactobacilos, menos producción de ácido láctico, como consecuencia hay aumento del pH, lo que favorece a un mayor crecimiento de otras bacterias y consiguientemente también favorece a infecciones bacterianas. A la vez que este hipoestrogenismo, al producir la sequedad vaginal, va a determinar una disminución en la elasticidad, en la lubricación de la vagina, y esto va a conllevar una serie de síntomas, los más frecuentes, ardor, picazón, dispareunia, y todo esto engloba y afecta la calidad de la vida de la mujer, y no solo la salud sexual de la mujer, porque esto hay que considerar que no solo es importante en aquellas mujeres que tienen relaciones, sino que todas las mujeres, independientemente de tener o no relaciones, pueden tener sintomatología urinaria, pueden tener picazón, ardor, que van a afectar su calidad de vida, por lo que es importante tratarlo. Ahora bien, muchos de los síntomas, como decíamos, son primero, el más frecuente, sequedad vaginal, que se va a manifestar en distintos periodos de la vida. Hay un porcentaje de mujeres que incluso antes de la menopausia ya refieren sequedad vaginal, que también se va a estar presente en los periodos, por ejemplo, en la lactancia, por ejemplo. El otro es lo típico, es el prurito vaginal, y muchas veces las pacientes piensan que el prurito lo asocian a hongos y se automedican sin ver mejoría. El ardor, la dispareunia, un gran porcentaje, 81%, la presencia de petequias, el tejido se vuelve mucho más friable, hay gran irritación, y entre las vías urinarias tendríamos la infección recurrente, la infección del tracto urinario recurrente, la sensación de urgencia, a veces hematuria, nicturia, frecuencia y disuria. Ahora bien, ¿cuáles son los factores para el síndrome genitourinario? Como decíamos, primero, obviamente, la menopausia, la insuficiencia ovárica prematura, y hablamos de un hipogonadismo, hipoestrogenismo no menopáusico, ¿cuál es el tabaquismo, el abuso del alcohol, la baja frecuencia de relaciones o la ausencia de parto vaginal? Y dentro de las causas de hipoestrogenismo no menopáusico tendríamos, como decía, la lactancia, el uso de análogos de GnRH, el uso de tamoxifeno, medroxiprogesterona, oforectomía bilateral, la radioterapia, la quimioterapia. En un estudio de 8.000 mujeres en 12 países latinoamericanos, nosotros observamos que un gran porcentaje de mujeres, sobre el 45%, reportaron sequedad vaginal, y este síntoma era muy severo en un 11% de mujeres. También reportaron molestias urinarias en un 40% de mujeres y un 8% severos, además de problemas también de sexualidad en un 46%. Ahora bien, la doctora Rosela Napi realizó un estudio. Primero fue en Europa, el doctor Vive, después en Estados Unidos, y también el último lo hizo en Latinoamérica, en
estos países, Bolivia, Argentina, Colombia, México y Chile, en el que consultaron a 2.500 mujeres posmenopáusicas algunos aspectos sobre cómo percibían ellas el problema de la menopausia. Pues ellos dijeron que un 57% tenían síntomas de atrofia vaginal y solo el 6% atribuyeron estos síntomas a atrofia vaginal. 70% desconocían que era una condición crónica, un 49% usaron lubricantes, un 39% usó algún tipo de terapia local y definitivamente un 91% tenía un impacto negativo en su calidad de vida. En conclusión, en Latinoamérica las mujeres no tienen conocimiento sobre la atrofia vaginal y se necesita educación y una mayor información de los tratamientos disponibles. En este estudio, como ustedes pueden ver, pues había mucha sintomatología, pues decían que tenía que ver con que afectaba, se le habían afectado su intimidad, la relación de pareja, la salud, la calidad de vida, el sentirse bien, sentirse más atractiva, el ejercicio, los viajes, todos estos aspectos vieron que se afectaban, reportaron las mujeres. Pero si pues nosotros ponemos a analizar cuáles son en sí los enemigos del síndrome genitourinario, pues es primero que la enfermedad, los síntomas avanzan con el tiempo, son progresivos. 70%, más del 70% de mujeres no consultan de estos síntomas y es muy importante la relación médico-paciente porque la paciente no pregunta y el médico tampoco. Entonces, es importante esto. Consultar, investigar y tratar. Es la función del ginecólogo. Si nos preguntamos por qué los médicos no estamos diagnosticando el síndrome genitourinario, pues 50% no preguntamos, solo un 14% de mujeres cometan estos síntomas y están diagnosticadas como síndrome genitourinario de la menopausia. Entonces nos preguntamos, ¿acaso los médicos conocen los síntomas de la atrofia vaginal? Y si sabemos por qué no lo tratamos, ¿hay acaso una falta de tiempo, de empatía, de interés hacia la paciente? ¿O creemos que no es importante para las mujeres y a veces los hombres quizás piensan que no es importante? ¿O definitivamente tenemos tiempo y tenemos miedo al uso de hormonas? Y la otra pregunta es, ¿por qué no nos cuentan sobre este problema? Pues, un 4% de mujeres solo atribuyen a que es un problema de bulbo vaginal, de atrofia bulbo vaginal. Un 12% atribuyen a que son problemas hormonales y 24% pues es un síntoma de la menopausia. Pero muchas mujeres no quieren hablar del tema, quizás por muchos valores culturales o religiosos que lo consideran como un tema privado. 30% de mujeres nunca lo han hablado con su pareja. 63% no saben que es una condición crónica y que hay tratamiento. Entonces, son barreras que nosotros debemos vencer para poder tratar. ¿Y por qué no tratamos los síntomas urogenitales? Pues un 80% de mujeres tiene un efecto negativo en su vida, afecta su relación sexual, se sienten más viejas, no deseadas, se afecta su autoestima y termina su relación de pareja. Definitivamente, el tratamiento más efectivo para el síndrome genitourinario es la terapia hormonal. Y eso es aprobado por todas las sociedades dedicadas al estudio de la menopausia, como ustedes pueden ver. Y también tenemos que recordar algo importante, que si bien las mujeres usan terapia hormonal sistémica, un gran porcentaje, ustedes pueden ver acá, un 27%, a pesar de estar usando terapia hormonal, tienen síntomas genitourinarios. Entonces, a veces no es suficiente solo la terapia sistémica y necesitamos, por lo menos al inicio, asociar tratamiento local. Esto es importante de considerarlo. Pues he visto que los estrógenos tienen un efecto a nivel de las infecciones urinarias del tracto urinario
un nuevo metaanálisis se vieron que los estrógenos vaginales, o sea, los locales, y no los orales, disminuían las infecciones urinarias a repetición. Y que el tratamiento con estrógeno local incluso era mejor que los antibióticos para reducir las infecciones del tracto urinario. ¿Por qué es importante los estrógenos locales? Primero, el estrógeno local va a disminuir los efectos del envejecimiento del síndrome del aparato urinario. Revierten la atrofia vaginal, mejoran la maduración de células vaginales, aumentan el flujo vaginal, acidifican las secreciones. Y sabemos que las dosis de estrógeno local no tienen efecto sistémico, no se requiere usar el tratamiento de progesterona, incluso se puede usar en pacientes con cáncer de mama. Y a veces no siempre se debe suspender, es un tratamiento crónico. Recordemos las distintas presentaciones de estrógenos locales, pues en cremas, aquí en Latinoamérica no tenemos en anillo, tenemos óvulos y tabletas. Y en esta revisión de Cochrane podemos ver que al analizar los distintos preparados de estrógenos con 19 ensayos en 4.000 mujeres, se valoró la eficacia, la seguridad y la aceptación de la paciente y la conclusión es de que todos los tratamientos tenían eficacia clínica, ya sea en la tableta, vaginal o la crema, todos eran la misma de eficacia, era igual. Y muchas mujeres lo que primero que usan son los lubricantes. Si bien es cierto que los lubricantes van a ayudar en el momento de la relación sexual, no tienen un efecto a largo plazo, es para el momento. Hay varias opciones, hay lubricantes en agua, silicona, aceite, y al ser evaluados estos lubricantes, se vio que había una mejoría en la satisfacción y el placer, pero como les decía, únicamente son momentáneos, no tienen un efecto a largo plazo. Mientras que los humidificantes se observó que tenían un mucho mejor efecto y que era muy similar a la acción del estrógeno local. En este gráfico pues, pueden ver que la respuesta es mucho mejor con el humidificante que con el lubricante, tanto en la lubricación como en la dispareo. Otro de los productos que se están usando pues, es el ácido hialurónico local, que viene en crema o gel y también en ampollas. Y se ve que mejoran, estimulan los receptores estrogénicos, que producen un efecto de hidratación o rehidratación de la vagina. Hay una estimulación de los fibroblastos, hay una mayor síntesis de colágeno. Y al haber mayor ácido hialurónico, pues aumenta la angiogénesis y la lubricación vaginal. Otro producto que se usa mucho es el promiestreno. Es un éster de estradiol, hay una mínima absorción, no altera los niveles de FSH, LH, no se convierte en estradiol, no modifica el endometrio y podría usarse no están confirmados, no hay estudios que lo determinen, pero podría ser usado en pacientes con cáncer de mama. Y un producto que fue aprobado hace poco tiempo es el DEA, que se va a convertir intracelularmente a nivel local, ya sea estradiol y testosterona. Como la FDA lo aprobó su uso a nivel intravaginal, no se ha visto niveles séricos de estradiol ni de progesterona, y se vio que con el uso de la DEA había una mejoría importante en el deseo, en la excitación, en el orgasmo y la satisfacción sexual. Otro tratamiento que se está utilizando para síndrome genitourinario pues es la radiofrecuencia, que genera una descarga eléctrica que va a liberar calor al tejido y a una temperatura de 40-45 grados. La cascada de inflamación se produce y los fibroblastos estimulan la producción de colágeno. Y se puede ver cómo hay una mejoría con este tratamiento. Y finalmente, uno que se está usando mucho es el láser. Y ustedes pueden ver acá cómo el tejido, el láser, aquí en el tejido, normalmente el colágeno tiene una capa abundante de elastina que mantiene el tejido vaginal y cómo después con el envejecimiento, la obesidad, ese tejido es reemplazado por un tejido alterado. Y con el láser hay
se remueve el tejido anormal y se estimula la producción o el crecimiento de nuevo colágeno a su forma natural. Y finalmente tenemos también un medicamento que no está disponible en Latinoamérica, es el osfenmifeno, que está indicado en pacientes, en mujeres posmenopáusicas que no son candidatas al uso de estrógenos locales. Entonces nos preguntamos, la que no debe, ¿quiénes son esas mujeres? La que no debe, la que no puede y la que no quiere. Entonces hay mujeres, por ejemplo, con cáncer de mama que no deben usar estrógenos, aunque está discutido ahora, pero en general no se recomienda, los oncólogos prefieren que no use estrógenos locales, pues esas mujeres estarían indicadas del uso del osfenmifeno como tratamiento del síndrome geniturinario. Y también hay mujeres que no les gusta, les incomoda usar tratamiento local, entonces también podrían ser usuarias de osfenmifeno. En este estudio ustedes pueden ver cómo al comparar con placebo la sequedad vaginal, la dispareunia, la irritación, mejora notablemente con el osfenmifeno. Y en cuanto al manejo, un algoritmo de manejo del síndrome geniturinario, podemos ver que, primero, si tiene sequedad, dispareunia, molestia, pues le preguntamos a la mujer qué tanto le molestan estos síntomas. Si son muchos, si tiene además síntomas climatéricos y si estamos en la ventana de oportunidad en los primeros 10 años de menopausia, pues usamos estrógenos sistémicos. Si ya pasaron mucho tiempo y es una señora con 75 años, 80 años, que tiene muchos síntomas, pero que ya no podemos usar la terapia sistémica, pues usamos terapia local. Si está con esta mejora, pues mantenemos. El tratamiento es de mantención, hay que decirle a la paciente que no es solo un frasco de tratamiento o una crema, es a largo plazo, una o dos veces por semana, siempre. Y si esta paciente que tenía muchos síntomas no mejora con los estrógenos locales, pues tenemos la opción de usar el láser, que ahora es una válida, humectificante, lubricante, osfenmifeno. Y si tiene pocos síntomas, pues entonces usamos humedificantes o lubricantes, o si no desea estrógenos o está contraindicada, pues nos queda también los humedificantes, de láser, los osfenmifeno, como les decía. Ahora bien, en el 2020 la NAMS publicó un update sobre el síndrome geniturinario, el primero lo publicó en el 2013, y ahora pues la NAMS en el 2020, la NAMS dice que el síndrome geniturinario afecta entre un 20 a un 84% de mujeres posmenopáusicas y que los médicos debemos tratar el síndrome geniturinario, mejorar la salud sexual y la calidad de nuestras mujeres, educándolas en primer lugar, haciendo el diagnóstico y manejando adecuadamente el síndrome geniturinario. Las dosis bajas de estrógeno local, DEA u osfenmifeno, son efectivos en el tratamiento del síndrome geniturinario moderado y severo. Cuando se usa, no es necesario administrar progesterona y el tratamiento dependerá de la severidad de los síntomas y consideran que hay datos insuficientes para confirmar la seguridad del estrógeno vaginal o el DEA u osfenmifeno en mujeres con cáncer de mama. Por otra parte, el EMA, también en una publicación reciente, indica que es necesario un tratamiento individualizado para el manejo de la atrofia vulvovaginal, que los estrógenos locales son eficaces y también alivian la incontinencia urinaria y previenen las infecciones recurrentes del tracto urinario. Las preparaciones no hormonales como lubricantes y humectantes deben ser el tratamiento de primera línea para las mujeres que toman terapias adyuvantes para cánceres que se consideran hormonodependientes. Y finalmente, en este año se hizo una revisión de 8.311 pacientes con 29 estudios randomizados y se buscó el tratamiento más efectivo y seguro para el síndrome geniturinario. Y se consideró que el láser tiene un efecto excelente en cuanto a la sequedad, dispareunia, incontinencia urinaria y la producción de células parabasales y pH. El estrógeno local se vio que era igual de eficaz, pero un poquito menos que en el láser en este análisis, y que los osfenmifeno y la DEA hidroepiandrosterona mejoraron la función sexual. Finalmente, un aspecto que hay que considerar es por qué las mujeres abandonan el tratamiento. Primero, porque ven que no resulta, un 46%, porque se complican y hay un desorden en el uso.
hay una dificultad en la aplicación y también no les gusta el flujo vaginal que puede asociarse. A algunas mujeres les incomoda, o sea, el uso de la crema vaginal y después la descarga o el uso de los óvulos. No les gusta el tratamiento local. Y muchas de las veces lo que pasa es que las mujeres se sienten mejor, terminan el tratamiento y creen que con eso ya van a estar bien. Entonces, lo importante es recalcar los ginecólogos que el tratamiento es a largo plazo. No es una semana, no son 15 días, es siempre. O sea, comienzas con un tratamiento 2 semanas con días continuos y después 1 o 2 veces por semana siempre es la indicación para que lograr un tratamiento adecuado. Hay que recordar que las mujeres jóvenes de 50 años podemos darle tratamiento local, pero lo ideal es considerar el tratamiento sistémico para cuidar los otros síntomas. En señoras mayores que ya pasaron su ventana de oportunidad, pues en ellas sí nos enfocamos al tratamiento local y vemos cuál le conviene a la mujer, a cada mujer en particular. Y entonces podemos concluir que la vagina refleja los cambios hormonales que ocurren a la mujer a lo largo de la vida. Y en la posmenopausia, muchas mujeres, sobre el 70%, van a tener atrofia vaginal, lo que afecta a su salud sexual y, como decía, su calidad de vida. Por lo tanto, los ginecólogos, que somos los primeros, los médicos de cabecera de esas mujeres, debemos de educar a las señoras primero y luego informar sobre estos problemas y los cambios que va a afrontar en la posmenopausia y decirle las distintas opciones para que ella en conjunto con nosotros escoja la que más se adapta a su forma de ser. Muchas gracias. Síndrome génito urinario. ¿Terapia hormonal obligatoria? Es el tema que a continuación abordará la doctora Mónica Ñáñez, quien nos acompaña desde Argentina. Es doctora en medicina y cirugía. Es diplomada en endocrinología ginecológica, es experta latinoamericana en climaterio, es presidenta de la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia, es jefa del Departamento de Climaterio del Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología de Córdoba, es maestra de climaterio y de endocrinología ginecológica. Es especialista en ginecología, en tocoginecología y en climaterio. Es jefa del servicio de tocoginecología en el Instituto Oulton en Córdoba, Argentina. Es miembro de diversos comités y sociedades nacionales e internacionales, disertante en congresos nacionales e internacionales, investigadora clínica, evaluadora de trabajos finales de especialización, directora de tesis de doctorados y directora de tesis de maestría. Recibimos a la doctora Mónica Ñáñez. Es un verdadero placer participar de este maravilloso congreso y quiero agradecer la invitación al profesor doctor Alejandro Paradas y a toda su comisión directiva. Y también felicitarlos por tan maravilloso programa. Vamos a hablar de síndrome génito urinario, terapia hormonal obligatoria, sí o no. Realmente es una temática muy interesante, sobre todo por el impacto que causa a las mujeres en esta época de la vida. Nosotros sabemos que cuando las mujeres llegan a la menopausia, bueno, 1 a 2 años después de la misma, aparecen síntomas como sofocos, angustias, depresión, irritabilidad, insomnio, labilidad emocional, llanto fácil, disminución de la memoria, del poder de concentración, de la libido, y que a largo plazo, que es 8 a 10 años después de la menopausia, tenemos dos riesgos, el riesgo cardiovascular y el riesgo óseo. Pero 5 a 6 años después de la menopausia aparecen los síntomas de la atrofia urogenital, hoy en día ha cambiado su nombre por síndrome génito urinario de la menopausia. Y aunque es probable que los sofocos vayan disminuyendo y desapareciendo con el tiempo, los síntomas de la atrofia urogenital son progresivos y no tienden a resolverse sin tratamiento,
si es que nosotros, como profesionales, no aconsejamos, sugerimos algún tipo de tratamiento para soslayar la sintomatología y para prevenir el avance de esta atrofia. Ya en el año 1990, Bush, en un estudio que había hecho en 200 mujeres, demostró que el 100% de ellas tenía atrofia urogenital y la mitad, el 50% de estas mujeres va a tener síntomas relacionados a esta atrofia urogenital. A medida que pasan los años, mientras más nos alejamos de la menopausia, vamos a tener más atrofia y más disparaunia, y a medida que pasan los años, más sequedad vaginal. Pero esta carencia estrogénica no solamente impacta a nivel genital, sino que el impacto y las modificaciones van a ser a nivel urogenital. ¿Por qué? Porque ambos aparatos embriológicamente se forman juntos y además por la proximidad anatómica. Por lo tanto, el impacto va a ser en el aparato genital y urinario, y las consecuencias clínicas también se van a hacer notar a estos niveles. La atrofia vulvovaginal, como se lo llamaba antes, dejaba de lado el impacto a nivel urinario. Por eso se modificó la terminología por la NAMS, la Sociedad Norteamericana de Menopausia, este término que es mucho más amplio, que es el síndrome genitourinario de la menopausia. Es el conjunto de síntomas y signos relacionados y asociados a una disminución de los estrógenos que van a conllevar a modificaciones a distintos niveles, como son labios mayores y menores, clítoris, vestíbulo, introito vaginal, vagina, uretra, vejiga, y por ende la sintomatología se va a notar en estos lugares. Y vamos a tener sequedad vaginal, ardor, irritación, dispareunia, y obviamente que va a tener un impacto importante a nivel de la sexualidad con sequedad vaginal, molestias, deterioro de la función sexual y obviamente síntomas urinarios de todo tipo que ya vamos a ver también más adelante. En el año 2019, el doctor Santiago Palacios presentó una tabla que se llama Escala Palacios, con un índice de salud vulvar. El doctor recomienda, sugiere, aconseja que hagamos un examen minucioso de la zona vulvar y que hay que fijarse en los labios mayores y menores, en el clítoris, en el introito, en el color, si hay dolor o molestias, en la elasticidad. Entonces, tenemos 0 es normal, 1 es leve, 2 es moderado y 3 es severo. Entonces, uno va anotando y se obtiene un puntaje o score, y de 0 a 5 es una atrofia leve, de 5 a 10 es moderada y más de 10 es severa. Es una escala que realmente es muy importante y que nos obliga a hacer un examen minucioso de la zona vulvovaginal. La Asociación Americana de Urología ha elaborado una clasificación de los síntomas del tracto urinario inferior. Entonces, hablan de la fase de almacenamiento vesical, y acá hablamos de trastornos de la frecuencia, la nicturia, urgencia miccional, incontinencia de orina, de la fase de vaciado vesical, dificultad en iniciar la micción, un esfuerzo adicional, chorro débil, igual que el prostático. Síntomas postmiccionales como el tenesmo, la pérdida involuntaria de esa gotita de orina al finalizar la micción y asociado también a relaciones sexuales, la sequedad vaginal, la dispareunia, la incontinencia que puede existir también por relaciones sexuales. También asociados a prolapsos, sensación de peso, dolor en hipogastro, sensación de fricción. Las mujeres que han tenido partos normales tienen más posibilidades de tener algún grado de prolapso, y en esta época de la vida, al no haber estrógenos, no hay colágeno, y si había un prolapso leve, esto se puede agravar e intensificar. También está descrito por los urólogos y no por nosotros los ginecólogos el dolor en los genitales externos y en el tracto urinario inferior con disuria, dolor suprapúbico en el llenado y en el vaciado vesical, y también como un dolor perineal indefinido.
La reacción clitoridiana a la excitación es menor, no existiendo tanta tumefacción, es decir, el impacto al nivel de la sexualidad es muy importante, porque está la sequedad vaginal. Primero hay una disminución de la libido, porque no solamente disminuyen los estrógenos, sino también los andrógenos, específicamente la testosterona y la DEA. Entonces, menos libido, más dolor por la atrofia urogenital, y es todo un círculo vicioso que impacta de lleno en la sexualidad. De hecho, una de cada tres parejas no pueden tener relaciones sexuales a causa de esta atrofia vulvovaginal o síndrome genitourinario de la menopausia, como se denomina actualmente. Pero no todo tiene que ver con la sexualidad y nada más, sino que esto va mucho más allá. Nosotros, los ginecólogos, obtenemos la muestra para el Papa Nicolau, para la prevención del cáncer de cuello de útero, nada más ni nada menos que de la unión escamocolumnar en la lucha de epitelios. Esta zona está totalmente ocluida y cerrada en la posmenopausia si nosotros no instauramos alguna terapia hormonal local. Entonces, si existe un cáncer de cuello de útero, no lo vamos a diagnosticar, no vamos a hacer un diagnóstico precoz. Entonces, esto va mucho más allá si hay dolor con las relaciones o no, lo cual también es importante. Y acá vemos es la típica colitis atrófico. Esto es un preparado sucio, como dice el anatomopatólogo, porque extraemos la muestra. La muestra no es apta, es una muestra no satisfactoria. Entonces, ¿por qué? Porque van desapareciendo todas las capas. Nosotros sabemos que tenemos células superficiales, intermedias, basales y parabasales, pero todas estas capas van desapareciendo, quedando nada más que las parabasales. Entonces, a la paciente le duele el espéculo, le duele la extracción del material, ya sea con un cepillito que se llama endobrush, la espátula de aire, un hisopo, con lo que fuere que extraigamos el material, le molesta el espéculo, le molesta la maniobra, le molesta todo, y además nos informan que la muestra no es apta. Entonces, por esto, el tratamiento hormonal local ya vamos a ver que es absolutamente obligatorio. Hicimos un trabajo en nuestro hospital universitario en la ciudad de Córdoba, Argentina, donde quisimos ver los hallazgos citológicos cervicovaginales en pacientes mayores de 35 años, cuando comienza el climaterio. El climaterio comienza a los 35 años, es decir, cuando comienza una declinación gradual y progresiva de la reserva ovárica. Hicimos esta revisión de 10 años con 7.091 historias clínicas que revisamos. Fue un estudio retrospectivo. Queríamos ver la modificación en la flora a partir de los 35 años. ¿Y qué pasaba con la unión escamocolumnar? Bueno, nosotros que vimos en el presente estudio, el porcentaje de hallazgos citológicos patológicos fue de un 22,6%, siendo la presencia de Gardnerella vaginalis la que se lleva el mayor porcentaje, en 48,9%. En contraposición, nosotros nos encontramos con atipias en el 2,3% de los casos. En esta época de la vida, de la mediana edad o de la posmenopausia, hay como un segundo pico de HPV y esto lo tenemos que tener muy en cuenta. No debemos desestimar el número de citologías con lesiones intraepiteliales de bajo grado en este grupo etario, ya que la media de edad fue de 46,5 años, lo que muestra, lo que les decía recién, la existencia de un segundo pico de HPV. Debe considerarse que una muestra óptima incluye la unión escamocolumnar y que en esta población está desplazada. Por lo tanto, el estudio incluye un 43% de fallas. ¿Por qué? Porque la unión escamocolumnar se cierra, desaparece. Entonces, va mucho más allá de si le duele o no le duele con las relaciones, lo cual es importante, sino que nada más ni nada menos podemos perdernos una hermosa oportunidad de detectar un cáncer de cuello de útero a tiempo y precozmente. Esta carencia estrogénica va a conllevar a una serie de cambios: menos lactobacilos de Döderlein, menos glucógenos, menos células pavimentosas o escamosas, menos vascularización, aumenta el pH de la vagina, acortamiento y estrechamiento vaginal. Todas estas modificaciones
van a conllevar a una alteración del eje del meato uretral, lo cual predispone a una mayor colonización de bacterias, tanto de vagina como del tracto urinario inferior. Por eso, las infecciones urinarias a repetición en este grupo etario, de no mediar un tratamiento, están a la orden del día. Pero también hay hallazgos vulvares en el síndrome genitourinario de la menopausia, como la falta de hidratación, la disminución de la grasa subcutánea en los labios mayores, fusión de los menores, desaparición del capuchón del clítoris, estenosis del introito vaginal, disminución del tamaño de las carúnculas y meneales, el meato uretral prominente, que es muy característico y que las pacientes se asustan, bueno, pérdida del vello púbico, disminución del flujo sanguíneo, disminución de la sensibilidad, etcétera. ¿Por qué llegar a este extremo de fusión de los labios menores y que causa retención urinaria aguda y tener que operar a la paciente? ¿Por qué llegar a este extremo si con una cremita y unos óvulos locales lo podemos solucionar, lo podemos evitar? Lo podemos evitar tranquilamente y eso depende exclusivamente de nosotros. Bueno, tenemos receptores a los estrógenos a lo largo y a lo ancho del aparato urogenital, pero es la vagina la que tiene la mayor cantidad de receptores estrogénicos. También tenemos en uretra, en trígono vesical, ligamentos redondos, elevadores del ano, y esta disminución o carencia estrogénica conlleva atrofia de la mucosa uretral y vesical. Entonces, es todo un círculo vicioso, menos estrógenos, menos colágeno, más posibilidades de prolapso, más posibilidades de incontinencia. Los estrógenos actúan sobre receptores específicos en vagina, vulva, uretra, trígono vesical. Estas son zonas con alto contenido de receptores estrogénicos. La vagina posee dos tipos de receptores estrogénicos, los alfa y los beta. La acción de los estrógenos tiene lugar en las distintas capas de la vagina. La distribución preferente de los receptores estrogénicos alfa es en el epitelio, el estroma y las fibras musculares, mientras que la de los beta es en el epitelio y los vasos sanguíneos. Ambos tipos de receptores van disminuyendo con la menopausia, sobre todo los beta. La acción de los estrógenos tiene lugar, dijimos, en las distintas capas de la vagina y de diferente modo. Estimulan la renovación del epitelio, facilitan que el líquido trasudado producido en la lámina propia pase al epitelio, actúan sobre la capa muscular que tiene fibras elásticas y también sobre la adventicia que contiene colágeno y fibras elásticas. Y acá vemos en este gráfico, acá están todas las capas de la vagina que ya nos hemos olvidado los ginecólogos cuando cursamos histología hace muchos años, todas estas capas, y en cada una de ellas los estrógenos van a actuar, ¿no? Y acá tenemos los efectos, renovación continua del epitelio desde la capa basal, o sea, desde abajo, producción de glucógeno y fibras elásticas, lo cual facilita el trasudado, distensión y contracción del tono muscular, colágeno y elástico, que es el soporte estructural, lo cual le da la turgencia y el grado de resistencia tisular. Entonces, el tratamiento con los estrógenos locales, que es lo que le está faltando a la paciente, ¿son el gol estándar? Y la verdad que sí, la verdad que son el gol estándar y la terapia local es obligatoria, claro que sí. Porque fíjense, los niveles de estrógenos permanecen algo elevados para mantener la función urogenital con pocos cambios por un periodo considerable. Es decir, cuando entramos en la menopausia, no aparece la atrofia urogenital importante, moderada, severa, rápidamente. Aparece 5 a 6 años después. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos de menstruar es porque tenemos una cantidad de estrógenos inferior a aquella que se necesita para que el endometrio prolifere, pero no pasamos de 60 picogramos por mililitro a cero. De hecho, la menopausia se diagnostica cuando tenemos una cantidad de 17 beta estradiol menor a 20 o menor a 30 picogramos por mililitro y una FSH mayor a 40 miliunidad por mililitro. Entonces, nosotros
pasamos de 60 a menos de 20, ya no prolifera el endometrio, pero no pasamos a cero. Es decir, ¿por qué aparece 5 a 6 años después la atrofia? Porque tenemos menos de 30, menos de 20, después, qué sé yo, tenemos 15, 12, 10, no pasamos a cero de golpe. Pero entonces, ¿qué significa esto? Que esa cantidad poquita de estrógenos que está circulando alcanza para mantener la salud urogenital por lo menos por 5 o 6 años. Entonces, esto significa que el tracto urogenital es muy sensible a bajas concentraciones estrogénicas. Entonces, la atrofia urogenital no comienza hasta que los niveles de estrógeno sean mucho menores que aquellos que se requieren para que prolifere el endometrio. Entonces, y esta es la base del tratamiento hormonal local, porque es posible tratar la atrofia urogenital mientras se minimiza el riesgo de proliferación del endometrio. Dicen todas las sociedades internacionales que los estrógenos locales aumentan el trofismo de la vagina, reducen el pH, incrementan la cantidad de colágeno, más vascularización, más fibras musculares periuretrales, reducen la adherencia de los gérmenes a la mucosa y mejoran el trofismo de los ligamentos. Vaya que son importantes. Pero ahora, ¿cuál es el tratamiento hormonal local ideal? Aquel que provea estrógeno, que revierta la atrofia urogenital, que calme la sintomatología, pero que evada los efectos sistémicos. Porque, ¿qué pasa con la gente que tiene cánceres estrógeno dependientes? La gente que tiene cáncer de mama tiene que sufrir los sofocos. Bueno, es un tema importante y hay tratamientos no hormonales para esto, pero nosotros nos vamos a dedicar al tema de la atrofia urogenital. Porque ¿qué pasa con la sexualidad? ¿Qué pasa con la calidad de vida de estas mujeres? Nosotros desde nuestra sociedad el año pasado elaboramos una especie de consenso, tuvimos dos seminarios web donde hablamos justamente del cáncer de mama y la menopausia y los tratamientos en estos momentos de la vida. Bueno, este es un ensayo que toda la gente que habla con respecto al tratamiento hormonal local y cáncer de mama presenta. Fueron varias citas que se identificaron y se evaluaron distintos preparados. Cuando se evaluó lo que pasaba con los estrógenos, específicamente los comprimidos vaginales de estradiol y el anillo vaginal, se vio que existía un mínimo cambio a nivel sanguíneo de la circulación, pero era mínimo. De todos modos, nosotros en Argentina no tenemos estos preparados, tenemos otros de los cuales ya vamos a hablar. ¿Qué pasa con el endometrio? Bueno, fíjense que en este último gran estudio que incluyó en el año 2017, que incluyó a 32.433 mujeres de 50 a 79 años y con útero intacto, con un N muy importante de 3.003 usuarias de terapia hormonal local entre 1993 y 2005, que hubo 11 casos de cáncer de endometrio en usuarias y 222 en no usuarias. Bueno, este gran estudio observacional es tranquilizador para las mujeres usando terapia de estrógenos vaginales en dosis bajas en cuanto a la seguridad y en cuanto a la eficacia. Bueno, entonces el anillo vaginal nosotros no lo tenemos, en Estados Unidos y en Europa está, es un anillo de Silastic que libera estradiol, 2 miligramos, dura 90 días, es eficaz, tiene dosis ultra bajas. Pero bueno, algo pasa a circulación general. Después, en Europa, esto es un gráfico de la sociedad, la Menoguía, que es la sociedad, Asociación Española para el Estudio de la Menopausia del año 2020, que les aconsejo que entren a la página de esta asociación, porque la verdad que tienen un material actualizado muy bueno. Ellos acá tienen promestrine o promestrieno en forma de crema, y también lo tienen en forma de óvulos, tienen estriol en forma de crema y de óvulos y tienen estradiol en forma de comprimido vaginal y de anillo vaginal. Es lo que también tienen en Estados Unidos. ¿Qué tenemos nosotros? Como estrógenos locales tenemos los estrógenos conjugados únicamente en forma de crema vaginal. Tenemos estriol en forma de crema y de óvulos.
Tenemos promestrieno o promestrieno, como le llaman en algunos lugares, en forma de crema vaginal, de cápsulas blandas y de comprimidos vaginales. Pasa con los estrógenos conjugados, son muy eficaces, rápidamente actúan, pero pasan a circulación general, o sea que nosotros ya no los estamos utilizando. Y o por ende, en pacientes con cáncer estrógeno dependiente, no se pueden utilizar. Tenemos estriol, el estriol es fantástico, no pasa a circulación general. El tema es que suele arder, los óvulos particularmente suelen arder mucho cuando la paciente está con una atrofia importante. El promestrieno es un producto que nosotros utilizamos muchísimo, lo hemos estudiado, hemos tenido un grupo de estudio con 10 profesionales de toda la Argentina donde nos hemos dedicado a estudiar mucho a este producto, lo utilizamos muchísimo y viene en forma de crema, dijimos cápsulas blandas y comprimidos vaginales. Es súper eficaz y además es seguro. En el consenso que establecimos en forma conjunta con la Sociedad de Patología Mamaria de Argentina y la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia, llegamos a la conclusión de que se puede utilizar sin problema aún en las pacientes con cáncer de mama. ¿Qué es este promestriene? ¿Qué es este producto que la verdad que nosotros usamos muchísimo? Es un análogo sintético estrogénico que tiene efecto exclusivo en mucosa urogenital que no tiene absorción sistémica, que es seguro en pacientes con cánceres de estrógeno dependientes. Bueno, este fue el primer gran estudio que se hizo con promestrina hace muchísimos años, donde se utilizó en 17 pacientes oncológicas que tenían sequedad vaginal y dispareunias severas, importantes. Se utilizó un mes cápsulas vaginales de promestriene y se hizo un dosaje de la estrona. La conclusión fue que la estrona plasmática no se modificó significativamente y que fue efectivo para la atrofia. Este fue el estudio pivotal a partir del cual surgieron una serie de otros estudios. Este es otro estudio donde se evaluó el promestriene vía oral, donde obviamente pasó a circulación general, aunque después cae, y acá vemos una curva chata cuando se lo indica por vía vaginal. Este es otro estudio, hay una serie de estudios. Después este otro estudio muy antiguo donde se evaluó promestriene con el único que existía en ese momento, que eran los estrógenos conjugados. Los dos son efectivos, pero estrógenos conjugados pasa a circulación general y no así promestriene. Todos los estudios con promestriene demostraron mejoría en el trofismo, alivio sintomático marcado, mejor que el placebo, resultados equivalentes a estrógenos conjugados y sin efecto sistémico. Acción local en uretra, vagina, no hay proliferación del endometrio, tolerado y rápidamente eficaz y no tiene tiempo limitado de uso. ¿Cuál es la conducta? Primero interrogar a las pacientes, porque por ahí las pacientes no se animan a decirnos que tienen un grave problema a la hora de tener relaciones, por ejemplo. Examinarla, no pedirle el Papanicolaou, la mamografía. Por ahí le pedimos un PAP rápidamente y la paciente no la hemos examinado, tiene una atrofia importante, se va a hacer el Papanicolaou, le duele el espéculo, le duele la extracción del material y después el material ese no sirve para hacer un diagnóstico. Entonces, examinar siempre a la paciente. Tratamiento preventivo obligatorio. Si la paciente está con un tratamiento hormonal sistémico, con estrógenos, ya sea vía oral, vía percutánea o vía transdérmica, tenemos que creerle que tiene ardor vaginal y sequedad vaginal, porque no es bueno el impacto a nivel local del tratamiento general, salvo la tibolona, que la tibolona sí tiene alcance local. Bueno, hidratantes, recomendar lubricante siempre. Y no solamente el óvulo, porque es el otro error que cometemos los ginecólogos. Bueno, colóquese un ovulito 2 veces por semana, claro, pero la paciente no sabe cómo, cuándo, en qué momento. Por ahí se lo coloca en el baño, llega a la cama y ya se le cayó todo. Y la crema es muy importante para la zona vulvar, porque por ahí está tan seca que no le entra el óvulo y le duele y le arde. Entonces, le tenemos que explicar, señora, cuando usted está acostada a la noche en la cama que se va a dormir,
con la crema se pone todo en la zona de la vulva, en el introito, en la entradita de la vagina, se coloca la cremita, unta el óvulo con la crema y se lo coloca. Dificultades de las pacientes para la consulta. Esto ya está registrado. Fíjense, un tercio no comentan estos problemas ni con su médico, ni con su pareja, ni con las amigas. No me siento a gusto, me da vergüenza en el 60% de los casos. Y las dificultades que tenemos nosotros los médicos a la hora de preguntar de esto, ¿no? Las pacientes dicen que, bueno, acá el 54% habían hablado del problema, pero solo en el 10% de los casos había sido el médico el que le inició la conversación con respecto a esta temática. La Sociedad Norteamericana de Menopausia y la IMS también consideran que el síndrome genitourinario de la menopausia está subdiagnosticado y que bajas dosis de estrógenos locales serían la primera línea de tratamiento cuando hay síntomas moderados a severos. Bueno, nosotros podemos utilizar los estrógenos locales, no solamente en la posmenopausia, a lo largo de la vida de las pacientes nuestras, nosotros podemos utilizar estrógenos locales, ya sea en la bebé o en la niña con la coalescencia de los labios, en la edad reproductiva, las mujeres que están bajo tratamiento con anticonceptivos orales de baja dosis y tiene sequedad vaginal, dispareunia, deseo sexual hipoactivo, la gente que está bajo radioterapia o con tamoxifeno, y ni que hablar en la posmenopausia, ya hemos estado hablando. O sea que la terapia hormonal local nos puede ser útil en todas las épocas de la vida de la mujer. La puérpera. Bueno, los datos disponibles sugieren que los andrógenos, como la testosterona, pueden tener un efecto directo sobre el tejido vaginal, porque siempre hablamos de estrógenos, pero los andrógenos también tienen mucho que ver. Su administración local provoca diversos cambios en la vagina, cambios en la expresión de los receptores androgénicos y estrogénicos, aumento del crecimiento celular, de la producción de mucina, del recambio de colágeno, de la perfusión y de la síntesis de neurotransmisores. Algunos efectos son complementarios con los de los estrógenos y otros son específicos como la estimulación del crecimiento de las terminaciones nerviosas. No solamente son importantes los estrógenos, los andrógenos también. La presterona es la DEA, la dehidroepiandrosterona, que es un esteroide, bueno, también conocido, bueno, como 5-androsten, 3-beta, OL-17-ONA, ¿no? Bueno, tiene nombre comercial Intrarosa, viene en óvulos de 6,5 miligramos, viene en unas cajas con 28 óvulos con 6 aplicadores. Nosotros no los tenemos, desgraciadamente, en nuestro país, pero bueno, está aprobado por la FDA en el año 2016 para el tratamiento de dispareunia moderada a severa de la menopausia. Después está el ospemifeno, bueno, es un SERM, es decir, un modulador selectivo de los receptores estrogénicos, que también fue aprobado en 2013 por FDA y en 2014 en Europa. Y nosotros no lo tenemos. El tema del ospemifeno es que tiene como efectos secundarios los sofocos. Tenemos otras alternativas, las técnicas regenerativas como son el láser y el HIFU, que no son tema para esta charla, pero hay que tenerlos en cuenta y que combinados con el tratamiento hormonal local suele ser muy, pero muy útil, una herramienta importante para el ginecólogo para el tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia. Acá tenemos las indicaciones para que ustedes las vean tranquilos. Bueno, ¿qué dice la Sociedad Internacional de Menopausia desde el año 2016? Que todos los preparados estrogénicos locales son eficaces, pero que el tratamiento debería comenzarse tempranamente y previo a los cambios atróficos severos. Es fundamental que los proveedores de salud se comprometan en su rutina a abrir una discusión abierta y sensible con las mujeres posmenopáusicas acerca de su salud urogenital para asegurar la detección temprana y el manejo apropiado de la atrofia vulvovaginal o atrofia o síndrome genitourinario de la menopausia. Dice la Sociedad Española de Menopausia en el año 2020, el año pasado. Dice que la mejoría de los síntomas con un tratamiento con estrógenos locales suele ser rápida, con un efecto pleno en las primeras 10 a 12 semanas de tratamiento. Este tratamiento a dosis bajas presenta un perfil de seguridad más favorable que la terapia hormonal de la menopausia. No es lo mismo
un tratamiento hormonal general que un tratamiento hormonal local, y que puede utilizarse a cualquier edad, dicen los españoles, y que las alertas de seguridad cardiovascular y oncológicas en los prospectos de los medicamentos de estrógenos locales no se basan en ensayos clínicos. Y los españoles, bueno, ellos recomiendan acá que estas preguntas, que hay que hacerlas sí o sí, que acá se las dejo en la diapositiva, y que hay que hacer un dibujito a las pacientes para explicarle cómo colocarse la crema y cómo colocarse el óvulo. Yo me alegré mucho cuando leí esto el año pasado, porque yo hace más de 20 años que hago esto, que no solamente les muestro una foto de la vulva en la computadora, sino que yo les hago el dibujito en el recetario y les explico cómo colocarse la crema y los óvulos. O sea que me alegró mucho ver esta sugerencia de España. Dice la Sociedad Norteamericana de Menopausia desde el 2000. Miembros de la Sociedad Norteamericana de Menopausia y del American College han elaborado un editorial solicitando la modificación en el prospecto. Porque mientras nosotros decimos que que el promestrieno o promestrieno es seguro y que no pasa circulación general, en el prospecto de muchos de estos medicamentos locales dice no pasa circulación general, pero precaución en los cánceres estrógenos dependientes. Entonces nosotros como médicos tenemos que tener un respaldo. Y entonces, NAMS y el American College elaboraron este editorial solicitando que se modifique esto en el prospecto, fundamentado en varias observaciones. La primera, que los niveles de estrógenos en sangre son sustancialmente menores con formulaciones de estrógenos vaginales locales en dosis bajas que con el tratamiento sistémico, no tiene nada que ver. Segundo, no hay estudios clínicos ni observacionales consistentes que sugieran un aumento del riesgo señalado en la advertencia. La ausencia de evidencia que sugiera que los pequeños cambios en los niveles hormonales en sangre con el uso de formulaciones de dosis bajas vaginales aumentan el riesgo de cáncer no está fundamentado. Se propone modificar, por lo tanto, el texto del rótulo para reflejar mejor el perfil de seguridad del estrógeno vaginal en dosis bajas y potencialmente aumentar la seguridad, enfocándose en información crucial con respecto a estas formulaciones. Esto beneficiaría no solo a las mujeres, sino a nosotros, los médicos, porque tendríamos un respaldo y la FDA está revisando y considerando la propuesta. Por ejemplo, acá lo vemos claramente, esto es un prospecto de promestriene, donde dice, en las contraindicaciones, dice, no se han observado efectos sistémicos luego de su administración, pero por precaución es recomendable, como en todos los estrógenos, no utilizar promestriene en casos de antecedentes de cáncer de estrógeno dependiente. Pero entonces, ¿en qué quedamos? Se dice que no pasa circulación general y después que dice que hay que tener cuidado. Por eso la NAMS y el American College han elaborado este editorial para ver si FDA, que está revisando esto, logra que los laboratorios modifiquen esto en el prospecto. Porque si no, se trata de una relación médico-paciente y médico-ginecólogo con mastólogo y oncólogo tiene que ser muy estrecha. Porque si no, uno dice, como ginecólogo estudioso del tema, que no pasa circulación general y al oncólogo le puede crear dudas. Esta atrofia urogenital y su relación con la terapia hormonal local es mágica. La verdad que es una solución mágica y que pasamos de un otoño severo y seco a una hermosa primavera. La verdad que realmente es así. Lo mejor de tu vida es el resto de tu vida. Tenemos que saber que las mujeres viven más, pero si viven más tienen que tener buena calidad de vida. Y este es un aspecto muy importante. Soluciones para el síndrome geniturinario. Primero, involucrarnos, hablar con la paciente, revisar, examinar a la paciente, pensar que hay muchos tratamientos. La terapia hormonal local es buena, claro que sí. Los estrógenos, por supuesto, pero de los que nosotros tenemos, sabemos que promestriene y estriol son los seguros, eficaces y seguros. ¿Por cuánto tiempo? Todo el tiempo que sea necesario. ¿Cuánto es el tiempo necesario? Es por siempre y para siempre. Es así,
porque esto es evoluciona, es evolutivo, cada vez va a ser más severo, no es mágico que solito sin hacer nada se va a solucionar, nosotros tenemos que actuar y el tratamiento hormonal local es por siempre y para siempre. Cuando hay una atrofia severa es no menos de 20 días, todos los días crema y óvulos, y para el mantenimiento son 2 veces por semana, por siempre y para siempre. Pueden descansar, pero está comprobado que si descansan más de 1 mes de manera continua, volvemos a foja cero. Entonces, por siempre y para siempre, salvo que combinen con láser o con HIFU, que ahí la duración del efecto puede ser de 1 año. ¿Todas son correctas? Sí, todas son correctas, porque podemos nosotros combinar las terapias. Los estrógenos, los andrógenos, los SERMs, el láser, el HIFU, son todas correctas, ¿no? Son herramientas importantes y que las podemos combinar para el bien de nuestras pacientes. Pero esto no es un tratamiento que es una sesión de láser y nada más, o es un óvulo y nada más, ¿no? Es un tratamiento que el hormonal es por siempre y para siempre, y si hacemos HIFU o láser son no menos de 3 sesiones y que hay una por mes, y eso sí le va a durar el efecto de 1 o 2 años. Bueno, muchísimas gracias por la atención, ha sido un placer. Muchas gracias al doctor Alejandro Paradas y a todo su comité organizador y los quiero invitar muy cordialmente a participar de nuestra sociedad, Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia. Ha sido un placer y muchas gracias. Sus preguntas, favor remitirlas vía chat o al email conferencista@peoplemarketing.do. Por esas mismas vías serán enviadas las respuestas. Este magno evento científico llega a ustedes gracias a nuestros patrocinadores. Patrocinador Mick Johnson Nutrición y su producto Enfamil. Patrocinador Procaps Group y sus productos Festagen y Bonese. Patrocinador Alfa. Patrocinador Internacional Books Librería Médica. Patrocinador Laboratorio Clínico Referencia. Endocrinología de la gestación es el tema de nuestro siguiente simposio. Y para darle formalmente apertura, recibimos desde República Dominicana a nuestro primer conferencista, al doctor Francisco Tevenín, quien abordará el tema Criterios clínicos de la ecografía en salud reproductiva. El doctor Tevenín es ginecólogo obstetra, especialización en salud perinatal, presidente actual de la Sociedad Dominicana de Medicina Perinatal, especialista en evaluación perinatal y ginecológica en pacientes de riesgo en novodiagnosis. Presidente en 2 periodos anteriores de Sodomed. Médico investigador por 10 años en el Departamento de Biomédica de Profamilia. Presidente del Comité Científico de Sociedades Especializadas en 5 oportunidades. Trabajo de investigación y publicación de artículos en libros de ginecología y obstetricia. Conferencista en congresos nacionales e internacionales. Es miembro de diversas sociedades nacionales e internacionales. Recibimos al doctor Francisco Tevenín. Muy buenas noches a las personas presentes, a los médicos y el personal de salud que nos acompaña. Dar las gracias a la Sociedad Dominicana de Climaterio y Menopausia por la oportunidad que nos da de en este segundo Congreso Internacional de Ginecología, Endocrinología y Reproducción Humana, de poder platicar con ustedes y dar algunas consideraciones y algunos comentarios que tienen que ver con la utilidad de la ecografía como guía de diagnóstico en la salud reproductiva. Vamos a darle algunos tipos de criterios. No es una conferencia dirigida
en el aspecto de ecografía solamente, sino que me interesa que también en esto el médico clínico que participa de este congreso pueda tener algunos tips o algunas ideas de lo que hacemos en el área de la ecografía en salud reproductiva. La salud reproductiva, el marco de atención que vela por la buena salud de la mujer en su contexto del género. La mujer del desarrollo, desde que nace, la pubertad, la adolescencia, en su época de salud reproductiva, la premenopausia, posmenopausia, todo esto tiene que ver el estudio de la salud reproductiva, el cuidado de esa mujer y el estado de esa mujer en toda el área de su estado físico, mental, social, cultural y económico, en el cual participan múltiples subespecialidades, en una de las cuales ahora mismo estamos participando, que tiene que ver tanto como la endocrinología, la ginecología, la menopausia, en este simposio que tiene que hablar un poco sobre ecografía en el área de obstetricia y ginecología. No tengo ningún conflicto de intereses acerca del marketing de cualquier tipo de empresa que pueda aparecer en mi presentación. La ecografía se conoce como ultrasonido, como sonografía. Entendemos que es la utilidad de un equipo para utilizarlo en el diagnóstico con imágenes. Utiliza transductor o sonda que a diferentes velocidades de presentación, de penetración, puede verdaderamente identificar estructuras que muchas veces no podían ser observadas a simple vista. Por tanto, la ecografía tiene sus bemoles en cuanto a que tiene su utilidad, pero también tiene su debilidad. Es una, como dijimos, una herramienta de ayuda diagnóstica en la cual la implementación de tecnología moderna no ha permitido mejorar la observación y el diagnóstico tanto en la ginecología como en la obstetricia. En la ginecología, en algunas patologías de útero, ovario, en la fertilidad y en la obstetricia, en el diagnóstico de normalidad y anormalidades del desarrollo del embarazo y hasta en el arte del embarazo, donde realmente queremos a veces ver cosas bonitas. La utilidad, entonces, en obstetricia quise poner a mi izquierda, desde el punto de vista de mi presentación, la característica que utilizamos para fines de estudios en obstetricia y al otro lado a la derecha toda una lista de estudios que podríamos apelar a realizar con el fin de poder identificar cierto tipo de patologías, o sea, los estudios que podemos indicar. Es importante que este tipo de estudio siempre sea indicado por el clínico, que el clínico tenga claro la utilidad de la ecografía en su momento de diagnóstico. Por tanto, debe de haber siempre una indicación que puede ser para un estudio estándar, un estudio limitado o un estudio del primer y segundo trimestre del embarazo. El estudio estándar es aquel en el que verdaderamente el que hace el estudio por indicación médica. Un gran porcentaje en las ecografías vienen indicadas por sonografía obstétrica simplemente para diagnóstico de embarazo o por saber cómo está el embarazo. Entonces, en ese caso, un ecografista que está trabajando con 30 o 40 pacientes en un momento determinado, en una tanda, pues se limitaría muchas veces a esa indicación que el clínico da. Entonces, yo creo que el clínico tiene que tener claro qué es lo que quiere averiguar como complemento de herramienta diagnóstica. Claro, en la estándar se le va a reportar cabeza, por decirlo así, cabeza, tronco y extremidades, donde del desarrollo de inicial de un bebé hasta verdaderamente su crecimiento al final del embarazo. Ya la sonografía del primer trimestre necesitaría. En la primera estándar muchas veces podemos hasta utilizar un personal de salud, una enfermera, un personal de salud, que no tiene que ser un experto de tercer nivel para hacer una sonografía estándar de verificar lo que nombramos. En el primer trimestre sí necesitaríamos un médico que verdaderamente conozca lo que puede buscar y encontrar. Atento a que verdaderamente el clínico también sepa qué quiere que le busquen y qué indicar. La sonografía del primer trimestre indudablemente que se ha revertido, diríamos yo, en el sentido de que ya ahora hay un gran énfasis en saber lo que es el estudio de ecografía a partir de las 2:11 hasta las 13:6 semanas, y porque hay muchas estructuras que podemos ver y hay muchos estudios, desde un cribado en el plano genético, cribado en el plano de preeclampsia, de prematurez, y el antecedente de la paciente existe, que sabemos muy bien por los estudios que tienen que ver con la evolución y el desarrollo de los cambios del cérvix a través del embarazo, y las estructuras del bebé desde el punto de vista sus estructuras normales. Por tanto, en el primer trimestre tenemos la oportunidad de identificar una serie de alteraciones que nos podrían predecir
qué vamos a hacer y a dónde vamos a manejar esa paciente desde el punto de vista clínico. Un ejemplo de esto es que hicimos recoger en este trabajo de que se hizo de Serrano, donde realmente pudo plantear o plasmar varios grupos de instituciones que han estudiado cuál es la tasa de detección verdaderamente que tiene que ver con el cribado o tamizaje del primer trimestre. ¿Qué es el cribado o tamizaje del primer trimestre? Bueno, es la combinación de una alteración ecográfica en el bebé con la bioquímica y que verdaderamente ha denotado ser de mucho valor en una población que tiene su importancia y ha llevado a que los estudios invasivos cada vez sean menos. Pero tenemos que tener claro que con una tasa de falso de 5% de falso positivo, la tasa de detección de este tipo de anomalía está en un conglomerado general de un 84% y no llega más que al 90%. En una translucencia nucal, que es una de las herramientas o variables de gran importancia en este diagnóstico. Y para asegurar esto, pues puedo yo ver este estudio de una revisión sistemática del ultrasonido del primer trimestre dirigido básicamente ya no a una evaluación desde el punto de vista genético de algún tipo de aneuploidía o cromosómica, sino desde el punto de vista de cualquier tipo de anormalidad que pueda presentar el bebé. Y vemos que el total de anomalía en una población de alto riesgo, podríamos tener una sensibilidad del estudio ecográfico de 61 y una predicción en el primer trimestre de embarazo, llegaríamos casi al 66, al 67%. Si esa es una población de bajo riesgo, esta sensibilidad en una curva de plot, o sea, de varios trabajos de investigación, este metaanálisis, nos quedaríamos aproximadamente en un 45%, lo que indicaría que el valor de una ecografía para buscar una serie de alteraciones y anomalías estructurales en el bebé en una población de bajo riesgo estaría sujeto a un análisis de interpretación, lo que no pasa en una población de alto riesgo donde conseguimos una mejor sensibilidad del estudio para anomalías de fetales en el primer trimestre del embarazo. En el segundo trimestre y en el tercero, pero básicamente en el segundo, tenemos el segundo, se hace lo que conocemos como el estudio morfológico, donde vamos a ver una serie de estructuras del bebé que nos van a ayudar o a confirmar que posiblemente sí existe una alteración que podría ser alteración cromosómica o una alteración estructural en el bebé. ¿Qué quiero destacar en este momento? Aquí quiero yo llamar la atención al clínico. ¿Al clínico en qué sentido? Es importante que en la sonografía, a partir de este momento, que ya el bebé presenta características más definidas, el clínico pueda tener presente la interpretación de algunas imágenes y el punto de observación o de medición. Debemos ir acostumbrándonos a que verdaderamente siempre, y que debe de ser así, el que hace un estudio de ecografía, que es un estudio de imágenes, debe acompañar lo que él representa con imágenes que realmente sean las ideales para lo que él usted está representando en la patología. Ya sea cuando haya un crecimiento del bebé para valorar el peso, y sucede mucho en este tipo de problemas, que sabemos que el médico clínico tiene en su consultorio sonógrafos y que puede hacer una evaluación estándar, rápida, pero no le importa en ese momento si el abdomen es deforme, si no es deforme, si están las variables definidas o si en la cabeza realmente tenemos las estructuras para medir el diámetro biparietal, pero ya cuando realmente un ecografista hace la sonografía debe de tener presente que realmente estas variables, estas observaciones, estas estructuras deben de estar acorde a lo que usted va a comparar con las curvas, ya sea de diagnóstico o de crecimiento. Entonces, un ejemplo de esto es en el retardo de crecimiento. No es el deseo de esta conferencia que vayamos a hablar del retardo de crecimiento en sí, sino que saber que los niños con retardo de crecimiento tienen un problema de detención en su potencial de crecimiento y que podrían existir marcadores sonográficos, ya sean de Doppler o vasculares o de morfológicos de placenta, que nos podrían ayudar a predecir de una u otra manera si ese bebé que comienza su crecimiento en el segundo trimestre podría al final desarrollar una retención de crecimiento, una patología y una situación al final del embarazo que tiene muchas repercusiones. Tener claro que es un grado predictivo, no se recomienda utilizar de manera rutinaria. El ejemplo de esto es en un estudio, el estudio de utopía de un grupo de investigadores, donde con 11.000 pacientes
utilizando el índice pulsátil medio de la arteria uterina con un punto de corte de 1.4 en la 19 a 22 semanas, pudieron encontrar que cuando ese punto era por encima y estaba alterada, tú tenías una prueba con una sensibilidad para preeclampsia antes de la 34 de un 58% y para una restricción de recrecimiento de un 59%, con una mejoría y notable mejor en la especificidad, o identificar los sanos, o sea que estaríamos más tranquilos que los sanos podían ser identificados más fácilmente. Igualmente con la morfología de placenta, con los grados de Gronan de madurez placentaria en restricción de crecimiento, la placenta grado 2 se encontró en un 27, casi en un 28% de esas mujeres, que la mayoría entendían que era dependiente de fumar. Y algo muy interesante en este estudio de placentas evaluadas a las 30 semanas es que esa restricción, la bioquímica y el flujo de la uterina normal que se había hecho en el primero y en el segundo trimestre, no fue un predictor bueno de que realmente existiera una restricción de crecimiento. El examen limitado, yo lo limitamos o lo decimos a que el examen que ya hay una patología. Si en el primer trimestre usted encuentra una alteración cardíaca con el screening de corazón que te hace pensar que ese bebé necesita una interpretación mejor, pues más adelante usted podrá ir evaluando el corazón con una ecografía o un eco fetal. Igualmente, la predicción del parto prematuro con la longitud de cuello. Grandes estudios hechos en este sentido y que en un momento ustedes van a escuchar alguna ponencia al respecto de esto. Y lógico, también está limitado a que la mamá lo que quiere es más que todo ver a quién se parece su bebé. Un ejemplo de este estudio limitado es, quise tomar como ejemplo una gran patología que nos da un gran dolor de cabeza, que es la placenta de inserción anormal, como placenta previa con inserción anormal en el segmento del útero o en el músculo del útero, donde existen variables ecográficas, ecosónicas y vasculares que pueden hacer presumir que realmente esa placenta esté de una inserción anormal. Pues este estudio, con la precisión diagnóstica de diferentes signos ecográficos para inserción de placenta anormal o anormalmente invasiva, se encontró que la pérdida de la zona, o sea, el aclaramiento de la pérdida de la zona de implantación, nos llevaba a una sensibilidad de 84% para predecir esa inserción, con una especificidad muy parecida. Cuando utilizamos más de dos signos de anormalidad de implantación, mantenemos la misma sensibilidad, pero mejoramos nuestra especificidad de identificar lo que está verdaderamente sano. En el área ginecológica, la ecografía tiene su valor y es un valor que también se ha ido, yo diría, denotando en cuanto a que el médico clínico, para mí, en el que trabajamos en esta área, le da menos interés. El interés y las grandes investigaciones van hacia ese sentido de la sonografía obstétrica, pero la ginecológica tiene gran interés. Y hay grupos que trabajan en esto, como el grupo IETA, que tiene que ver con la anomalía del endometrio, el grupo de IOTA y ACNES, grupo de investigadores, que tienen que ver básicamente con lo que tiene que ver el desarrollo de patologías de ovario, y es útil esta sonografía ginecológica tanto en la fertilidad como en la planificación. Eso lo vemos estos diferentes grupos que mencionamos anteriormente, la IETA, la IDEA, el IDEA es de la endometriosis, el IOTA es un simple, es un grupo que verdaderamente tiene mucho valor para ir a identificar las anomalías que han ido evolucionando de otros grupos anteriores. Este, un ejemplo de esto es esto, los cambios en el ciclo. El ciclo de una mujer es un ciclo dependiente hormonal, ahí hay un cambio hormonal. Conocer un ciclo adecuadamente en una mujer es conocer cómo hormonalmente ella va evolucionando. Entonces la ecografía tiene un gran valor. Cuando tenemos un endometrio de esta característica, con un cuello con contenido de mucus o cervical y un ovario que está en actividades proliferativas en cuanto a producción de un folículo, pues indudablemente que aquí tenemos que entender que los cambios estrogénicos son buenos. Igualmente, cuando pasa a la rotura de ese folículo, que es un cuerpo lúteo, y el cambio del endometrio, tanto en su característica sónica como en su característica vangular, entendemos que está en el periodo secretor y que hay el dominio de otra hormona que será la progesterona. Entonces, esto nada más de ver estas imágenes nos va a ayudar a identificar que realmente cuál es el estado hormonal en el ciclo menstrual de la mujer en el momento que se evalúa. Por eso es importante, cuando una mujer se va a hacer una sonografía, a pesar de que veamos esto, porque hay otras imágenes también que pueden confundir, que tengamos claro en qué momento del ciclo estamos haciendo la sonografía. Y algunos días a considerar,
cuando es, utilizamos la ecografía de volumen o ecografía en 3D. Para un ejemplo del grupo IETA, como ya le dijimos, de tumor, no es para que ustedes aprendan esta imagen, pero sí para que el clínico tenga de observación que hay grupos que investigan las características del endometrio para predecir anormalidades y tumoraciones que podrían sospechar lesiones del endometrio desde el punto de vista de sus estructuras, desde el punto de vista funcional y vascular y desde el punto de vista de su anatomía. Entonces, indudablemente que, aunque esto para el sonografista es importante, términos que no son pocos utilizados en una sonografía convencional, en nuestro país no lo vemos de manera tan habitual, pero queremos hacer un llamado de atención de que esto tiene su valor. Igualmente el grupo IOTA, donde tiene el valor, yo quise traer el simple flux. ¿Por qué? Porque esto es fácil para el clínico. Esto se basa en las características que tiene estructural y morfológica del ovario, en características benignas y malignas, que van desde características simples hasta características vasculares. Y a utilizar el simple flux de la mezcla de características benignas con malignas, trabajaremos con una sensibilidad del 90% en este tipo de estudio. Igualmente el IOTA, el R2, el Low Rate, que está en muchos equipos de ultrasonido, y por eso lo traigo a colación, verdaderamente tiene un 89% de sensibilidad. Y Nunes, que hizo una comparación de qué tanto era importante la IOTA en valorar esto, porque se atribuye que son 5 variables y cuando más del 10% de estas están anormal, se sospecha nada más benignidad o malignidad de la imagen que está observada, a diferencia del acné, que ya es un desarrollo para identificar esa patología ovárica y decir si realmente corresponde con una tumoración de ovárica, qué tipo, si es un tumor inicial, si es una lesión metastásica, de acuerdo a 9 variables predictoras. La mayoría sonográfica y otra de punto de vista clínico, que aunque tal sea 125, no es gran tomado en consideración y puede utilizarse sin el CA 125 medido en ese momento. Yo quiero resaltar que el acné no puede aplicarse a tumores anexiales tratados de forma conservadora. Es una variación de estudios de hematología de ovaria que tiene que ver con tumoraciones a predecir malignidad en ese ovario y manejo. Y una evaluación del acné, no me puedo quedar sin evaluar esto, es cuál es la predicción de probabilidades. Bueno, para benignidad, indudablemente que es muy bueno, pero para las otras características en un borderline o en estado, pues aunque no es tan bueno, sí en estudios comparativos, en este plot de comparaciones de estudios realizados para valorar su probabilidad, pues se mantiene en una manera bastante aceptable. Quería darle el dato de que todavía en nuestro país, según un centro que tiene de referencia de patologías de cáncer en nuestro país, todavía tenemos como predicción, como causa de cáncer en la mujer, el cáncer de mama es el que domina en la mujer, y desde el punto de vista del cáncer ginecológico, el cáncer de cérvix, a pesar de tener el Papanicolaou como herramienta, tenemos que revisar en este dato estadístico que aunque de 2017, entre el 2018 y 2019 reportado, prácticamente mantiene esta misma tendencia. El otro grupo es el grupo IDEA de endometriosis. Esto va más para el grupo de infertilidad. ¿Qué yo quiero observar? No es que utilicemos todas estas características para identificar el endometriosis profunda, sino lo que quiero denotar de interés tanto para el sonografista como para el clínico, que cuando usted viene con el paciente con una indicación de una posible endometriosis, que usted al penetrar lentamente pueda ver la canal vaginal, la ampolla y qué hay entre la vagina y la ampolla rectal. ¿Cómo fue nosotros que encontramos esta imagen que vascular y que al hacer la imagen de volumen nos dimos cuenta que había una imagen que posiblemente tenía que ser biopsiada y que podía corresponder a una estructura que debe de ser investigada? Entonces, cuando el paciente viene con una indicación precisa para endometriosis, que hay muchas variables para esto y muchas técnicas, igualmente el mismo grupo plantea estas 6 técnicas para definir la endometriosis. Tal vez si yo uso la sonovaginografía en esa paciente que vimos anteriormente, podría tener más definida la imagen a lo que pertenece. Pero también me gusta mucho la técnica de desplazamiento del útero, que es la técnica de tomarnos un momentico de tocar el abdomen de la paciente y ver esto. Un útero que se mueve con esa característica posiblemente es una paciente bastante normal. Cuando comparamos la resonancia magnética en este estudio de comparación con la sonografía transvaginal, no se planteó en este metaanálisis que existe una diferencia al llegar al diagnóstico en cuanto a la sensibilidad y a la especificidad para el diagnóstico de endometriosis profunda. Entonces, la ecografía transvaginal
creo que mejora o plantea bastante igual. Aquí tomaría en cuenta lo que son los recursos al valorar si hacemos una resonancia o una ecografía transvaginal. El pólipo endometrial me encanta cuando uno se encuentra con imágenes como esta, que son las que debe de aportar el ecografista al clínico. Yo creo que cuando un clínico ve una imagen como esta y que el ecografista puede tener la oportunidad de encontrarla en el momento proliferativo, cuando el ovario está más activo, hacer una histeroscopía, que es uno de los estudios que se utilizan como complemento para el diagnóstico en ese momento, no sería lo ideal. Ya casi sería más que todo desde el punto de vista terapéutico o de manejo. Porque la verdad que el pólipo endometrial en este momento y con ese tipo de imágenes es difícil de que no lo sea generalmente. Y si usamos la ecografía simple para el pólipo endometrial, nos sirve con una sensibilidad que va cerca en un pool de un metaanálisis del casi del 60%, e indudablemente que la histerosonografía sí sería un complemento de diagnóstico más sensible que la ecografía simple, siempre y cuando no nos encontremos con imágenes como la que les presenté anteriormente, generalmente en pacientes perimenopáusicas o en este estadio de desarrollo con otros efectos hormonales. Y es indudable que en infertilidad la sensibilidad para evaluar cualquiera de estas estructuras no es muy alta, pero sí el valor predictivo y la especificidad. O sea que cuando tenemos normalidad, posiblemente estemos más tranquilos. En la ecografía en infertilidad, es indudable que el volumétrico tiene valor para interpretar qué tipo de útero está manejando en esa paciente que anda buscando estar embarazada. Igualmente que la ecografía en cuanto al punto de vista vascular. Como es la ecografía ya en la arteria uterina en pacientes para in vitro, donde se ha ido estudiando la resistividad de implantación de acuerdo al índice o el punto de corte del índice pulsátil de esta y la vascularidad de la arteria uterina. Quiero tener un momentico ya en estos dos minutos que es restante para decir algo importante que a mí siempre me llama la atención. Hacemos siempre una inserción de DIU, es una maniobra muy frecuente de nosotros en consultorio, pero no sé cuántas veces tomamos en cuenta cuál es realmente el diámetro del dispositivo en su brazo horizontal que este presenta a la hora de insertar el dispositivo y si realmente esa cavidad es capaz de soportar la implantación de cualquiera, la inserción de cualquiera de estos dispositivos. Generalmente de manera convencional ponemos dispositivo, en una ecografía encontramos que está perfectamente en cavidad y que en el fondo se ven sus brazos abiertos y decimos que está todo bien. Pero cuando usamos la 3D, a la cual les recomiendo los recursos, si es posible y lo tienen a mano, podemos en un corte coronal ver la dimensión realmente de la cavidad, poder medir el fondo de la cavidad y saber si realmente ese fondo se acota al tamaño del brazo horizontal del dispositivo para no tener estas situaciones como estas posteriores o que el dispositivo sea más grande que la misma cavidad o más pequeño. Aquí posiblemente algunos problemas de dolores y aquí una inseguridad si realmente puede existir una expulsión o no de ese dispositivo en este momento. En conclusión, creo que la ecografía en salud reproductiva y dentro de la subespecialidad en la que estamos aquí todos reunidos, es una herramienta útil como complemento de predicción y en ocasiones de diagnóstico. La evaluación del historial clínico, y recargo de nuevo, la historial clínico del médico, del clínico, ¿qué quiere? ¿Qué es lo primordial que debe primar con una indicación precisa? Reconocer el médico la limitación de ese estudio que se le está aportando de acuerdo a la patología estructural o funcional que desee identificar. Al clínico, que aprenda a valorar imagen y su correcta observación, es el momento de detenernos y a conocer un poco más cómo lo estudió IETA, IOTA, para que cuando se le suministre la información sepa a qué va a valorarse. El entrenamiento, la preparación y del operador es fundamental en el momento del estudio. Saber qué va a buscar. Y esto, indudablemente, unido a la calidad del equipo a utilizar. El conocimiento nos lleva a saber que cada día sabíamos menos de lo que deseamos aprender y desearles a ustedes, invitarles a que realmente podamos en algún momento juntarnos de nuevo en esta belleza de nuestro país, que verdaderamente muchos deseamos siempre estar conjunto con nuestros amigos extranjeros. Invitarlos también a nuestro Congreso Mundial, que será el de Medicina Perinatal, a la sociedad a la cual pertenecemos, que será en el año 2022. Ojalá que podamos recibirlo y conocer de todos estos aspectos que más definidos de lo que acabamos de plantear. Muchas gracias y agradecido de su presencia. Uso y abuso de corticoides antenatales en base a las evidencias
es el tema que a continuación abordará el doctor Miguel Ruotti, quien nos acompaña desde Paraguay. El doctor Ruotti es profesor titular de ginecología y obstetricia, es magíster en medicina perinatal, es vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, es presidente de la Sociedad Paraguaya de Ginecología y Obstetricia, es presidente de la Sociedad Iberoamericana de Diagnóstico y Tratamiento Prenatal, académico de número de la Academia de Medicina del Paraguay. Es secretario general de la Academia Latinoamericana de Ultrasonografía. Por igual, es miembro de la Academia Internacional de Medicina Perinatal. Recibimos al doctor Miguel Ruotti. Muy buenos días. Un saludo desde la ciudad de Asunción. Muy agradecido al colega y fraterno amigo Alejandro Paradas, al cual le deseo éxitos en este segundo Congreso Internacional de Ginecología Endocrinológica y Reproducción Humana, que desde ya sé que lo tiene si está en manos suyas esta organización. Vamos a abordar en los próximos minutos lo que es el uso y abuso de los corticoides antenatales en base a las evidencias. En primer término, no tengo conflictos de interés que declarar y recordar que el parto prematuro o el prematuro es una verdadera pandemia. A lo largo de esa prematuridad, hoy sabemos que tenemos morbilidades a corto y largo plazo, como ser la enfermedad de membrana hialina, la hemorragia interventricular, la enteritis necrotizante, las retinopatías, la persistencia del ductus arterioso, la sepsis, las displasias broncopulmonares o bien la parálisis cerebral. Los corticoides, sin lugar a dudas, han venido a revolucionar todo esto y esta historia empieza con el primer trial presentado por Lingins hace mucho tiempo ya, en el cual comparó el uso de la betametasona con un grupo control, determinando así que mejoraba el distrés respiratorio en estos prematuros. Posteriormente, fue tan abrumadora la evidencia que se hicieron distintos metaanálisis, recojo uno de ellos, el de la Cochrane, el cual aborda 21 estudios con más de 4.200 neonatos, diciéndonos que hay una reducción en la muerte neonatal, en el síndrome de distrés respiratorio, en la hemorragia interventricular, en la enteritis necrotizante y en las infecciones a 48 horas de vida. Todas estas con un efecto protector y de reducción, como ya lo decíamos. Si recordábamos cuáles eran esas morbilidades a corto y largo plazo de ese prematuro, vemos que estas 4 de las 8 que hemos presentado pueden ser prevenidas con el uso de los corticoides. Pero ¿qué sabemos hoy a la luz de la evidencia en relación a este fármaco puntualmente? En principio sabemos que podemos utilizar tanto la beta como la dexametasona. Sin embargo, la dexametasona tiene una ventaja sobre la dexa en relación a las hemorragias interventriculares. Sin embargo, podemos concluir que ambos son efectivos para reducir esta morbilidad y también la mortalidad relacionada a la prematuridad, que no hay evidencia de calidad sobre posibles efectos adversos en los cuales fundar una recomendación firme para usar uno u otro fármaco. Sin embargo, reconocemos que para la prevención de la hemorragia interventricular, la dexametasona fue un poco mejor a la betametasona. Cuando hablamos de lo que es el síndrome de distrés respiratorio y desde el punto de vista de lo que es la duración de su efecto, por debajo de las 48 horas ya hay al menos, tenemos datos que son factibles, que son favorables y fundamentalmente
se reduce aún más entre los 1 y 7 días de utilización. Y antes de las 24 y después de las 7 días ya teníamos efectos no significativos o diferencias no significativas en relación a esta situación. ¿Cuándo vamos a utilizarla? Podemos utilizarla entre las 24 y 34 semanas de edad gestacional cuando hay un riesgo de nacimiento dentro de los 7 días. Esta recomendación es de la máxima graduación que tenemos, el grado A de recomendación. ¿Qué pasa si lo utilizamos antes de las 24 semanas? Mejora en algo la mortalidad, pero con una calidad de evidencia moderada. Sin embargo, si nos fijamos en los demás parámetros, como el síndrome de distrés respiratorio, la hemorragia interventricular, la enteritis necrotizante o el impacto neurológico que pueda haber desde los puntos de vista que hablábamos de las morbilidades recientemente, estos datos no arrojan diferencias estadísticamente significativas. Por lo tanto, antes de las 24 semanas, la evidencia nos dice que no es útil su utilización, valga la redundancia, y eso tenemos que conocerlo fehacientemente como tal. ¿Qué pasa por encima de las 34 semanas? En este estudio que incluyó a un grupo importante de pacientes en los cuales se aleatorizaron en lo que se conoce como late preterm por encima de las 34 semanas, pero antes de las 37, a más de 1.400 mujeres que fueron incluidas en un brazo y 1.400 en el otro que recibieron corticoides y el otro grupo no, se ha determinado que los corticoides primariamente en ese grupo han permitido la disminución del uso del CPAP, han permitido la disminución significativa de lo que son las complicaciones respiratorias severas, así como la taquicardia del recién nacido y todo lo que implica desde el punto de vista respiratorio. Cuando ya nos vamos al seguimiento de esos recién nacidos, vemos que como causa negativa, estos han desarrollado hipoglicemia. Por lo tanto, la condición aquí entonces es, ¿puede mejorar la parte respiratoria? Sí lo puede hacer, pero debemos tener mucho cuidado con la hipoglicemia cuando vamos a usarlo muy cerca del nacimiento. Por lo tanto, estaría recomendado su uso por encima de las 34 semanas si es que no recibió una medicación previa de corticoides. Cuando analizamos la dosis de rescate, nos damos cuenta que esta sí ha tenido un efecto protector en su análisis y podemos utilizarlo como tal. ¿A cuántos días? Cuando estamos hablando de 7 o más días, tiene inclusive menor efecto que cuando estamos hablando a 14 días o más. Por eso se menciona que los corticoides podríamos utilizar o volver a aplicarlos después de 14 días si es que persiste eventualmente aún esa posibilidad de nacimiento dentro de los próximos 7 días. Y siempre es un poco mejor cuando utilizamos la dosis completa de 24 miligramos si es que la comparamos con la de 12 miligramos. Y cuando se analiza lo que significa desde el punto de vista de las dosis relacionadas a la enfermedad pulmonar severa, esta segunda dosis evidentemente es mucho mejor que si es que se utiliza la primera, la mitad de la dosis, que sería de 12 miligramos. La dosis de rescate, se han hecho estudios como este aleatorizando a cursos únicos versus cursos de rescate, y se ha determinado que si hay mejorías desde el punto de vista de lo que significa la morbilidad compuesta del síndrome de distrés respiratorio, y no hay, en principio, utilizando una dosis de rescate, alteración en relación al peso. Sin embargo, cuando ya estamos hablando de dosis múltiples, nos estamos dando cuenta que más de 4 ciclos de uso, no hay mejorías en lo que significa la morbilidad compuesta, solamente la administración de surfactantes, pero además sí ya empezamos a tener reducción del peso al nacer y mayor cantidad de recién nacidos de bajo peso
o por debajo del percentil 10. Por lo tanto, si bien mejoramos el distrés respiratorio, estamos consiguiendo además efectos no deseados de estos corticoides cuando son utilizados como dosis múltiples. Esto también fue evidenciado en lo que significa las dosis de múltiples versus las simples dosis en relación al peso, a las calcificaciones, al peso de la placenta. Han tenido variaciones estadísticamente significativas, sin embargo, no se han encontrado desde ese punto de vista alteraciones histológicas en estas placentas. Desde el punto de vista de lo que significa la seguridad, fíjense este dato importante: 3 grandes ECAS multicéntricos han hecho un seguimiento a 2 y 3 años, en los cuales los resultados han sido tranquilizadores y no hay diferencia de peso en la antropometría ni en otros parámetros de salud, pero recuerden que estamos hablando a 2 o 3 años. El otro punto de vista, la seguridad para lo que significa la parálisis cerebral. Fíjense ustedes que si bien cuando lo estamos comparando las dosis simples con las dosis múltiples, con más de 4 ciclos, estamos viendo que hay mayor parálisis cerebral en este grupo. Sin embargo, también con la dosis simple está presente la parálisis cerebral, por eso hay que tener mucho cuidado y sumo delicadeza al momento de su indicación. Siempre siguiendo con la seguridad del uso de los corticoides, que nos dice la evidencia, este MAC5, que ha sido el trabajo de los canadienses que han demostrado que el uso de los corticoides en dosis múltiples trae efectos relacionados al feto que no son deseados. Esa misma cohorte fue seguida por 5 años más después del nacimiento, y por eso se lo llama MAC5, en los cuales nos han demostrado que se ha observado, fundamentalmente con dosis múltiples, alteraciones en el desarrollo neurosensorial, de estos niños, fundamentalmente en el área cognitiva. Por lo tanto, ya vemos que los corticoides, al menos a los 5 años, no ha sido estrictamente inocuo como lo pensábamos. Fundamentalmente esto estaba dado cuando eran mayor número de ciclos. Por otro lado, un reciente trabajo finlandés ha analizado un grupo muy importante de su base de datos de nacimientos, con más de 670.000 nacimientos, los cuales los han separado en 2 grupos, más de 14.000 aquellos que han sido expuestos a los corticoides versus los restantes, más de 655.000 recién nacidos vivos. ¿Qué han encontrado? Definitivamente se ha visto de que a medida que pasa la exposición a los corticoides, si es que analizamos los 2 a 3 años a los cuales estos 3 ECAS que mencionábamos, que ya han sido publicados, han dicho que dan efectos, no dan efectos y su uso es tranquilizador, este trabajo también nos lo demuestra, que no hay diferencias estadísticamente significativas en los expuestos y no expuestos. Cuando analizamos lo que sucede a los 5 años, esa brecha aumenta, y aumenta mucho más y se hace con diferencias estadísticamente significativas, perdón, si es que estamos haciendo la comparación entre los expuestos y no expuestos a 9 años de haberse utilizado. Y fundamentalmente las patologías que están asociadas en este grupo son desórdenes mentales y de conducta. Con lo cual hoy sabemos que eventualmente los corticoides aplicados prenatalmente pueden alterar de alguna manera estas 2 situaciones, y ya no debemos pensar que es una vacuna inocua. Hay ya evidencia que nos está diciendo que a largo plazo pueden haber este tipo de desórdenes con diferencias estadísticamente significativas, como sí lo estamos observando. Sin embargo, inclusive podríamos decir que este trabajo tiene el sesgo desde el punto de vista de la prematuridad,
ya que los prematuros probablemente van a poder tener este tipo de alteraciones que ya mencionábamos. A la luz de la evidencia, este mismo trabajo nos aclara que en los pretérminos estas diferencias no fueron estadísticamente significativas, que inclusive sí lo fueron aquellos considerados de término. Entonces recuerden, estas alteraciones mentales y de conducta en estos niños a largo plazo, 9 años, sí los corticoides pueden eventualmente hacer un daño. Y las conclusiones de este estudio de cohorte poblacional es que la exposición al tratamiento materno con corticoides se asoció significativamente con estos trastornos mentales y del comportamiento en estos niños, como lo mencionábamos. Y a esto tenemos que unir un dato importante, un dato que va a estar relacionado a este estudio que ya tiene varios años, pero es inédito desde el punto de vista de sus hallazgos. Han comparado a autopsias de recién nacidos que han recibido corticoides prenatales con aquellos que no. Y han encontrado en estos recién nacidos, en sus cerebros, en una zona crucial como es el hipocampo, que hay una menor densidad de neuronas grandes y de neuronas independientes del tamaño cuando se comparaban con las autopsias de los cerebros de estos niños que no recibieron corticoides prenatales. ¿Y por qué el hipocampo es tan trascendental en estas circunstancias? Porque justamente es ahí el área de donde se cita neurológicamente alteraciones del comportamiento y de la salud mental, como ya evidenciaron los corticoides su uso desde ese punto de vista. Por lo tanto, la moraleja y el mensaje es: los corticoides, a esta luz de evidencia, ya no son inocuos como lo pensábamos anteriormente, y ya empezamos a mostrar, inclusive histológicamente, en dónde podría estar el daño. Como estamos hablando de evidencia, me permito citar a este trabajo latinoamericano, exaltando así lo que es Latinoamérica cuando quiera hacerlo, este consenso uruguayo de glucocorticoides prenatales encabezado por la doctora Ana Bianchi del Hospital Pereira Rosell. Ellos hablan de que la recomendación es que usar los corticoides cuando se estime un riesgo de nacimiento, fundamentalmente en los próximos 7 días. ¿Cuándo? Ya lo mencionábamos, entre las 24 y 34 semanas de gestación. Esto es un grado de recomendación del tipo A. Entre las 23 y 23 semanas y 6 días cumplidas, se debe evaluar el límite de previabilidad y el uso de los corticoides, completar una serie completa recién a partir de los 14 días posteriores de la primera serie, si es que persiste el riesgo de parto prematuro por debajo de aquellas gestaciones que son menores a 34 años. Esto es un grado de recomendación también del tipo A. Cuando pasamos más allá de las 34 semanas, y estamos hablando de esos late preterm, utilizar los corticoides si es que no se han recibido previamente, y esto también es un grado de recomendación del tipo A. Desde los embarazos múltiples, no realizarlo de forma rutinaria, y es una recomendación de peso leve, del tipo D, pero es la recomendación que se está haciendo. Por lo tanto, este grupo de corticoides antelantales basados en la evidencia pueden comportarse muchas veces como amigos o eventualmente como enemigos, dependiendo de dónde está esa evidencia. Por lo tanto, su uso debe ser en situaciones puntuales que están indicados, y recordemos que hoy sabemos que los corticoides pueden comportarse de alguna manera a través de efectos colaterales a largo plazo, y eso la evidencia nos indica que son enemigos de la medicina prenatal y de nuestros recién nacidos. Muchas gracias, agradeciendo nuevamente al doctor Alejandro Paradas por su amable invitación. Saludos desde mi bella ciudad de Asunción. Recibimos a nuestro siguiente conferencista que nos acompaña desde Perú,
el doctor Andrés Calle, quien abordará el tema papel molecular de la progesterona en el embarazo inicial. El doctor Calle es médico especialista en ginecología y obstetricia, máster en nutrición y en embarazo de alto riesgo y nutrición obstétrica, máster en bioestadística, investigación médica y epidemiología. Es profesor universitario de bioquímica, ex jefe de obstetricia en el Hospital Carlos André Marín. Es profesor principal de la Universidad Central del Ecuador. Es actualmente profesor universitario, investigador del área materno-infantil y consulta profesional de especialidad. Es miembro además de diversas asociaciones y federaciones nacionales e internacionales. Recibimos al doctor Andrés Calle. Buenas noches, amigos. Qué gusto saludarles por este medio virtual y poder compartir conocimientos al respecto de progesterona en el inicio del embarazo. Gracias a la invitación de nuestros amigos dominicanos y muy especialmente de Alejandro Paradas en este gran curso internacional de ginecología endocrinológica y reproducción humana. Vamos a compartir la pantalla. Pues esta noche hablaremos del papel molecular de la progesterona en el embarazo inicial. Todos nosotros conocemos que cuando se inicia una gestación, lo primero que buscamos es dosificar la HCG. Muchas veces la mayoría se hace cualitativa, pero vamos a ver qué tan importante es hacer cuantitativa. Solo para recordarles que la HCG es una glucoproteína producida en el sincicio trofoblasto, que más tarde será la placenta y que seguirá produciendo progesterona. Su función es básicamente evitar la desintegración del cuerpo lúteo que estaba en el ovario posterior a la ovulación y mantener la producción de progesterona. Esta progesterona que es fundamental en los seres humanos. Pero esta progesterona sirve para el proceso de implantación, el cual se controla por una integración de mecanismos que son promovidos por varios tipos celulares que están en una interfase materno-fetal que incluyen los siguientes: las células del trofoblasto, las células deciduales y los linfocitos T. Estos tres tipos de células intervienen grandemente en la implantación que se produce posterior a la fecundación. La implantación está básicamente mediada por hormonas esteroideas, la progesterona primordialmente, sin dejar de desconocer los estrógenos, factores de crecimiento, citoquinas por procesos inflamatorios que ya vamos a ver, mediadores de lípidos, agentes vasoactivos, vasoconstricción, vasorelajación, la vitamina D, factores de adhesión celular y factores de transcripción que implican genes HOX, entre otros. Recordar brevemente, el colesterol rompiendo la cadena lateral produce pregnenolona. Esta pregnenolona sigue siendo un alcohol por este origen del colesterol, pero luego este alcohol le transformo en cetona y pasa a ser progesterona, pasando por un intermedio que termina siendo una diona. La progesterona en el primer trimestre cumple un papel fundamental. Este papel fundamental tiene que ver con un efecto inmunológico. El efecto inmunológico nace porque cuando la persona se embaraza, solo la mitad del huevo fecundado, del embrión y del feto, la mitad es proteína de origen materno. La otra mitad es proteína de origen paterno, del padre. Y esa proteína de origen paterno, al entrecruzarse con las proteínas de la madre, podría manifestarse como un antígeno. Y si se produce como un antígeno, va a haber anticuerpos y toda la reacción inflamatoria del sistema antígeno y anticuerpo. Por ello es que la progesterona, al tener un efecto inmunológico, cumple funciones básicamente de la supervivencia del embrión y del feto y evita el rechazo de la placenta, porque son células
mitad maternas, mitad paternas, que no necesariamente tienen la misma expresión proteica génica. Por ello es que se considera el embarazo como un halo injerto dentro del útero. ¿De acuerdo? ¿Qué efectos tiene la progesterona? Mire, los efectos celulares que median la implantación son susceptibles a los efectos de la progesterona, básicamente porque esta tiene reconocimientos de antígeno, evitando la histocompatibilidad paterna al disminuir el efecto inmunológico, por lo tanto, no producir muchos anticuerpos. La polaridad de las células T efectoras son fundamentales, como vamos a ver más adelante, y la sensibilidad de las células presentadoras de antígeno hay que disminuirle para que no se produzca anticuerpos. Y esto tiene que ver con la supresión de la actividad de los macrófagos. Pues vamos a identificar básicamente dos tipos de interleuquinas. Esta interleuquina 12, esta es una célula, una proteína bien negativa para el embarazo. ¿Por qué negativa? Mire, porque esta interleuquina 12 activa las células TH1. Al activar las células TH1, se producen células citotóxicas y activan las células natural killer, o sea, muerte celular. Y eso afecta el crecimiento del embrión. Pero además promueve la activación de inmunidad celular mediante la activación de linfocitos T, tipo 1. Y ello lleva a un efecto sinérgico de necrosis tumoral alfa en la inducción de cantidades de interferón. O sea, se agravó el problema del crecimiento de las células del embrión. En tanto que las interleuquinas 4, ¿no?, también una glicoproteína, está basada en las células tipo 2, células T tipo 2, que son los basófilos, los mastocitos y los eosinófilos activados. Este actúa como un antiinflamatorio al bloquear el factor de necrosis tumoral, al bloquear la proteína inflamatoria del macrófago y la interleuquina 1, que son proteínas negativas porque destruyen las células del embrión que está en crecimiento, que está en duplicación. La interleuquina 4 participa en la regulación del sistema inmunitario en muchos niveles. Muchas funciones de estas promueven los linfocitos TH2, que hacen proliferación y diferenciación de los linfocitos B, y este es un potente inhibidor de la apoptosis, o sea, evita la muerte celular de unas células que están en multiplicación. En resumen, podríamos decir lo siguiente, que la interleuquina 12 es un poderoso inductor de interferones que son negativos para el embarazo, porque promueven las células hacia TH1. En tanto que la interleuquina 4 es un factor favorecedor porque produce las células TH2, las mismas que ayudan a la implantación, evitando el rechazo de la madre al disminuir la inmunidad. Por lo tanto, no hay un efecto antígeno, anticuerpo claro y determinado. ¿Cómo produce esto la progesterona? Mira, la progesterona produce el PIF. ¿Qué es el PIF? El PIF es el factor bloqueador inducido por progesterona. Esta es una proteína, ¿no?, que es sintetizada por la acción de la progesterona. Por lo tanto, el PIF va a permitir que el desarrollo del embarazo sea más óptimo, evitando la necrosis tumoral. ¿Qué acciones tiene el PIF? Mira, el PIF va a producir un bloqueo de esta acción de los lípidos de membrana, especialmente de esta fosfolipasa A2 y de la fosfolipasa C, que lo que produce es destrucción celular. El rato que produce destrucción celular, se produce proteínas inflamatorias, especialmente interleuquinas inflamatorias, que lo que hace es no favorecer el desarrollo del embarazo. Por lo tanto, el PIF al mismo tiempo disminuye la interleuquina 2, la cual disminuye las células natural killer. Pero además, la función de los linfocitos es fundamental. Miren, los linfocitos tienen una respuesta inmunológica adaptativa. Y claro, aquí tenemos los diferentes tipos de linfocitos, de dónde se produce, en el timo o en la médula ósea, de acuerdo a la respuesta inmunitaria hormonal, así como las células K, que destruyen las células infectadas, y los linfocitos T,
presentes o ausentes en receptores de NK. ¿Qué pasa con otros efectos de esta interleuquina 12 negativa para el embarazo? Mire, las interleuquinas 12 que deberían ser bloqueadas inhiben la actividad de las células K, pero cuando son bloqueadas, ¿quién le bloquea? El PIP. ¿Y quién produce el PIP? La progesterona. Por eso es que si el PIP está siendo bloqueado, como por ejemplo por esta droga, el RU486, que es un antiprogestágeno, disminuye la progesterona. Al disminuir la progesterona, va a disminuir el PIP y por lo tanto las células que producen interleuquina 12 van a estar no bloqueadas y van a ser negativas para el embarazo. Miren, el RU486, que se estudió mucho por allá por la década del 80 y del 90 del siglo pasado, demostró que en estudios inmunocitoquímicos incrementaban el porcentaje de linfocitos positivos al PIP y por lo tanto ese era un efecto negativo antiprogesterona. Y ustedes saben la importancia de la progesterona en el primer trimestre del embarazo. Se han hecho incluso análisis en vivo y in vitro en el cual se ha tratado a los linfocitos con PIP y se ha visto la producción de células tipo TH2, de timo TH2, que producen estas interleuquinas, la 3, la 4 y la 10, que son beneficiosas para el embarazo porque inhiben las TH1. Las TH1 son maleficiosas para el embarazo. Este mecanismo fue propuesto, miren, como una integración de transducción de señales a través de proteínas que se llaman STATs. Estas proteínas de STATs van a ser, lógicamente, la supresión del TH2 a favor del TH1. Esta es una gran familia de STATs en donde lo que podemos destacar es que son proteínas que fosforilan directamente residuos de tirosina críticos en las moléculas de STAT para sintetizar hetero o homodímeros, o sea, proteínas. Y recuerden que las células del embrión en crecimiento es proteínas, ¿no es cierto? Los complejos de STAT fosforilados de estos de residuos de tirosina, miren, deberían a través del PIB ser bloqueados. Y el PIB es producido por la progesterona. Entonces, si son bloqueados, deja de producir la interleuquina 12, que es negativa, porque produce básicamente las células natural killer que producen muerte celular. ¿De acuerdo? Tanto que, si es que el PIB incrementa la proteína sinasa y el receptor de interleuquina 4 a través de la STAT6, va a favorecer la fosforilación y translocación nuclear, lo cual es duplicación celular. Y la duplicación celular se favorece con estas interleuquinas que son antiinflamatorias, antiinmunológicas, lo que busca ser la progesterona. Además, la inmunosupresión de la progesterona no está relacionada con los linfocitos T a través de, este factor de necrosis celular, ¿no? Este factor nuclear puede estar reactivado o inhibido dependiendo si es que es progesterona o glucocorticoides. Recuerden que los glucocorticoides bajan la inmunidad igual como hace la progesterona, pero ahora entendemos cómo baja la inmunidad a través del PIB y la consecuencia a través de las interleuquinas inflamatorias. Este factor nuclear es muy interesante, miren, este es un factor de transcripción de proteínas de la familia REL constituidos básicamente por un solo heterodímero, una sola proteína, que es el mejor inductor de genes inflamatorios, o sea, le friega las células en crecimiento. ¿Qué acciones también tenemos de la progesterona? Hay acciones no genómicas. Recuerden ustedes que estas acciones son fuera del núcleo y que involucra en la proteína de membrana. Estas son la activación de vías que favorecen o reprimen la producción de citocinas inflamatorias. Por ejemplo, los derivados de las prostaglandinas que vienen desde el ácido araquidónico de la membrana celular. Esto está básicamente identificado a través de los canales de calcio en los cuales se ve que existe un factor favorable sensible de la progesterona para evitar la destrucción celular. Así, la invasión del tropoblasto está estrictamente regulada por la progesterona y el PIB. A más progesterona, más PIB. Y si hay más PIB, quiere decir que la implantación será mucho mejor. Será más profundo, no habrá problemas inflamatorios como sucede, por ejemplo, en el caso que la progesterona esté disminuida. De ahí que es
súper importante hacer este resumen. Mira, ¿cuándo yo voy a favorecer el desarrollo del embarazo? Cuando la progesterona sea buena, sea normal. ¿Cuánto es normal? Más de 20, se dice, hasta la semana 9, semana 10, ¿no? Ojalá desde la semana 6. Eso produce tolerancia inmunológica porque incrementó el PIB. Y el PIB incrementado hace que las células TH2, que son estas células basófilos, mastocitos, etcétera, favorezcan el desarrollo de estas interleuquinas que evitan la proteína inflamatoria del macrófago y evitan los procesos inflamatorios de destrucción celular. En tanto que, si la progesterona está baja, todo este mecanismo se ha alterado. El momento en que este mecanismo se ha alterado, ya no vienen las células TH2 del timo, sino las TH1, los macrófagos, los monocitos, producen la interleuquina 12 que lleva a la activación de las células natural killer y el interferón gamma. Y esto produce efectos negativos en el embarazo. Por ejemplo, aborto diferido, muerte celular del embrión, etc. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros siempre hacemos dosificación de progesterona y HCG. Eso sería lo ideal. Pero claro, le valoramos la progesterona para que evitar la contracción muscular, porque si se produce contracción, va a tener la amenaza de aborto y puede terminar en aborto al desprender un huevito que se encuentra fecundado en un embrión que está en crecimiento pegado en el endometrio. ¿De acuerdo? Esta progesterona, además de inhibir la relajación muscular, tiene beneficios moleculares directos en implantación, que es lo que les acabo de describir. Al favorecer el desarrollo del PIB, las interleuquinas 4 y evitar todos los procesos inflamatorios y bloquear las células natural killer. Eso, por lo tanto, depende de la progesterona. El PIB depende de la progesterona. Entonces, nosotros dosificamos la progesterona, al dosificar la progesterona, la beta-HCG junto a la progesterona. Nosotros encontramos estos niveles, pueden ser 1000, 80000, y la progesterona 10, 40, 50. Siempre se dice que es mejor una cantidad superior a 20. Estos trabajan en feedback. Si la HCG está muy alta, quiere decir que la progesterona está baja o viceversa. Pero recuerde que la beta-HCG es la proteína tipo hormona de crecimiento del embrión. En tanto que la progesterona es la relajante y la que evita los procesos inflamatorios que no favorecen el crecimiento del embrión. Recuerden que la progesterona, ¿no?, cuando pasa por el hígado es degradada en pregnandiol. Por lo tanto, la función hepática tiene mucho que ver en una persona para saber qué cantidad nosotros encontramos en el suero cuando hacemos dosificación. Recuerden que viene la progesterona desde la pelvis y va a pasar por el hígado y luego lo vamos a obtener nosotros. De esa manera nosotros, si es que encontramos una progesterona baja, menor de 20 se dice, además, estamos administrando progesterona para evitar contracción, para evitar la amenaza de aborto, pero también estamos haciendo un efecto beneficioso por el PIB. Por lo tanto, hay un efecto farmacológico. Ese efecto farmacológico, la progesterona, no debería pasar por la función hepática si es que yo lo tomo vía oral, porque pasa por la función hepática y a lo mejor llega al suero, transportado por la sangre, muy poco, hacia el sitio de implantación. Por eso es que la administración debe ser en vía vaginal de la progesterona natural micronizada, básicamente, en donde ustedes pueden ver, miren, cómo las horas de duración de la progesterona depende de los niveles séricos largamente superior a nivel vaginal, porque primero pasará por el sitio de implantación haciendo beneficio en la producción del PIB y todos sus efectos en cadena con las interleuquinas beneficiosas y las células TH2, que lleva a que haya una buena implantación. Por ello es que la administración debe ser vaginal y no oral, porque depende de la función hepática. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy amables. Sus preguntas, favor remitirlas vía chat o al email conferencista@peoplemarketing.do. Por esas mismas vías serán enviadas las respuestas. Este magno evento científico llega a ustedes gracias a nuestros patrocinadores. Patrocinador
Mick Johnson Nutrición y su producto Enfamil. Patrocinador Procaps Group y sus productos Festagen y Bonese. Patrocinador Alfa. Patrocinador Internacional Books, Librería Médica. Patrocinador Laboratorio Clínico Referencia. Ha llegado el momento de nuestra conferencia magistral. Recibimos desde España al doctor Camil Castelo Branco, quien es profesor de obstetricia y ginecología en la Universidad de Barcelona. Se licenció en medicina en dicha universidad y completó su residencia en obstetricia y ginecología en el Hospital Clínic de Barcelona. Luego completó su formación general de obstetricia y ginecología con una beca de investigación clínica en menopausia y endocrinología ginecológica. Desde entonces ha ocupado numerosos puestos docentes, entre ellos profesor adjunto en el Departamento de Ginecología Obstetra de la Universidad de Barcelona, donde posteriormente fue ascendido a catedrático y presidente del Departamento de Cirugía de la Universidad de Barcelona. Actualmente trabaja en el Hospital Clínic de Barcelona como consultor senior y director de la Unidad de Endocrinología Ginecológica y del Grupo de Trabajo Sexología Clínica. El doctor Castelo Branco también está interesado en la gestión clínica de los procesos sanitarios, obteniendo en el año 2006 un máster en gestión hospitalaria y de servicios sanitarios. Recibimos al doctor Camil Castelo Branco. Quiero agradecer a la Sociedad Dominicana de Climaterio y Menopausia y muy especialmente a la persona de mi buen amigo Alejandro Paredes su gentil invitación para formar parte del elenco de conferencistas de este segundo Congreso Internacional de Ginecología Endocrinológica y Reproducción Humana. Es para mí un verdadero honor haber sido invitado a este evento. No son solo 7 las brujas de la menopausia. Los síntomas de la misma van de la cabeza a los pies, empezando por la caída del cabello, siguiendo por los trastornos del humor, el deterioro cognitivo en general, los típicos síntomas vasomotores con sofocos y sudores nocturnos, taquicardias, alteraciones del metabolismo con incremento de los lípidos plasmáticos y el riesgo de aterosclerosis, obesidad troncal, afectación vaginal con un aumento de la atrofia vulvovaginal, infecciones urinarias recurrentes, sequedad cutánea, sin olvidar la osteoporosis y el aumento del riesgo de fracturas, el dolor muscular, la pérdida de masa muscular y el dolor articular. Siendo la carencia estrogénica la principal responsable de todos estos síntomas, parece lógico que la Sociedad Internacional de Menopausia recomiende la misma como el tratamiento más efectivo para apaivagar estos síntomas. La consideración del uso de la terapia hormonal en la menopausia debe formar parte de una estrategia que incluya no solo la administración de hormonas, sino también estilos de vida, que incluya la dieta, el ejercicio físico y el abandono de hábitos tóxicos. Del mismo modo, la Sociedad Internacional de Menopausia insiste en que no hay límites sobre la duración del tratamiento hormonal en mujeres sanas de menos de 60 años. En ellas, el balance riesgo-beneficio es claramente favorable. Pero también que la terapia hormonal debe ser individualizada y debe ser confeccionada de acuerdo a los síntomas y las necesidades de cada mujer. Esto abre el abanico a nuevos tratamientos. La terapia hormonal es, pues, la opción terapéutica convencional y establecida para tratar de forma efectiva los síntomas posmenopáusicos. Sin embargo, se ha asociado con ciertas dudas y preocupaciones sobre su seguridad y tolerabilidad. La terapia combinada con estrógenos y progestinas se ha relacionado con temas de seguridad específicamente en la mama. Y así, el tratamiento hormonal ha demostrado incrementar la densidad mamográfica en las mamas de mujeres posmenopáusicas.
y los regímenes combinados, que incluyen estrógenos y gestágenos, afectan de una manera más intensa la densidad mamaria. Aparte, sabemos que este incremento de densidad mamaria ha sido reconocido como un factor específico de aumento de riesgo para el cáncer de mama. Entre otros efectos, el tratamiento hormonal con estrógenos y gestágenos se ha relacionado con sangrados vaginales irregulares y algunas mujeres refieren síntomas específicos ligados al mismo. Podemos catalogar el tratamiento hormonal como sistémico local. En el primer grupo se incluye la administración de estrógenos solos, propia de mujeres histerectomizadas, la administración de estrógenos más progestinas para las mujeres no histerectomizadas, la combinación de estrógenos más moduladores selectivos del receptor de los estrógenos, bajo el concepto TISEC, la tibolona, que constituye otro grupo de moléculas que se agrupan en el concepto STIR, y finalmente los SERMs. Las vías de administración de estos preparados pueden ser oral, transdérmica, vaginal o intrauterina, variando la disponibilidad de las diferentes preparaciones en función de los países. Hoy en día, en el tratamiento hormonal de la menopausia, disponemos básicamente de tres moléculas de acción estrogénica para su uso sistémico. Los estrógenos conjugados equinos, que es una mezcla de más de 10 estrógenos y moléculas estrógeno-like, cuyo principal componente es el sulfato de estrona y su vía de administración es oral. El 17-beta-estradiol micronizado, cuya vía de administración puede ser oral, pero también por vía transdérmica en forma de parche, gel o spray. El valerato de estradiol, que posteriormente se metaboliza estradiol en el hígado, cuya vía de administración es oral. Y finalmente está en investigación y hay publicados diversos trabajos acerca del uso del estetrol, el E4, cuya vía de administración es oral y sin embargo aún no está comercializado. La administración de estrógenos sistémicos no está exenta de efectos adversos, entre los que se incluyen sensibilidad en los senos y tensión mamaria, hinchazón y retención de líquidos, náuseas, dolores de cabeza, calambres en las piernas, dispepsia y flatulencia, spotting y sangrados vaginales. Todos estos efectos se relacionan tanto con la dosis como con la vía de administración. Además, hay algunas situaciones en las cuales los estrógenos sistémicos están contraindicados, todas ellas relacionadas con el mecanismo de acción del tratamiento hormonal. Estas situaciones son las que sugieren la necesidad de buscar alternativas al tratamiento hormonal tradicional. Mucho más complejo es el mundo de los gestágenos, con más de 20 moléculas diferentes que se emplean hoy en día en el tratamiento hormonal de la menopausia. Cualquiera de estas moléculas, como buen gestágeno, es capaz de interaccionar con el receptor de la progesterona, pero también con los receptores de andrógenos, estrógenos, gluco y mineral corticoides, siendo por tanto sus efectos diferentes en función de que actúen activando o inhibiendo el receptor con el cual se unen. En función de la molécula que estemos utilizando en el tratamiento hormonal, podemos encontrarnos con distintos efectos adversos. Así, algunas moléculas predominarán los síntomas psicológicos, como la ansiedad, la inquietud, la agresividad o la somnolencia. En otros, los metabólicos, con una mayor incidencia en la dislipidemia o en la resistencia a la insulina. Otros tendrán un efecto mineralcorticoideo, como aumento de peso o migraña. Otros, antimineralcorticoideo, facilitando el drenaje de los líquidos. También, por su interacción con los receptores de los andrógenos, puede aparecer piel grasosa o acné o incluso hirsutismo. Todo esto en función de la molécula que estemos utilizando. En función de la progestina que estemos utilizando en el tratamiento hormonal, podrán aparecer distintos efectos adversos. Unos serán de índole psicológica, como la ansiedad, la agresividad, la somnolencia, el humor depresivo. En otros casos predominarán los efectos metabólicos, potenciando la dislipidemia o la resistencia a la insulina. Algunos tendrán acción promineralcorticoidea, con aumento de peso, mientras que otros serán antimineralcorticoideos, facilitando el drenaje de los líquidos. También en función de la afectación de los receptores de los andrógenos, podrán tener un aumento de la seborrea y piel grasosa o incluso la aparición de acné o hirsutismo. Todo ello, como comentábamos, va a ir ligado a la molécula que estemos utilizando. Un tercer grupo de moléculas, cuya indicación es el tratamiento de las complicaciones de la menopausia,
son los moduladores selectivos del receptor estrogénico. Estas sustancias, por lo general, presentan todas ellas un efecto agonista en el hueso y antagonista sobre la mama, con efectos variables en otras dianas. El primer SERM en comercializarse con una indicación específica de uso de la posmenopausia fue el raloxifeno para el tratamiento de la osteoporosis. Y en algunos países este fármaco se utiliza también en la prevención del cáncer de mama en mujeres de riesgo, como alternativa a otro SERM, el tamoxifeno. Años después se autorizó el bacedoxifeno, también para el tratamiento de la osteoporosis. Esta molécula, cuando se administra conjuntamente con los estrógenos conjugados equinos, trata además los síntomas climatéricos y constituye un nuevo grupo farmacológico, los compuestos estrogénicos tejidos selectivos, TISEC por sus siglas en inglés. Finalmente, el último miembro de esta familia en ver la luz ha sido el ospermifeno, cuya principal indicación es el tratamiento de la dispareunia y de la atrofia vulvovaginal. Ningún SERM es igual a otro, y su perfil de acción cambia con cada uno de ellos y con cada combinación, como se ve en el mapa de calor, donde se activan o se inactivan diferentes genes en función del SERM o la combinación utilizada. En general, comparado con placebo, los SERMs y TISEX presentan un mayor riesgo de tromboembolismo venoso y arterial, un mayor riesgo de colecistitis y colelitiasis, un mayor riesgo de efectos adversos de tipo gastrointestinal, incremento del síndrome vasomotor y calambres o piernas inquietas. Los ensayos preautorización del único TISEC actualmente comercializado han demostrado una mayor incidencia de determinados efectos adversos. Así, el más común fue el dolor abdominal, que afectó a más del 10% de las pacientes en estos ensayos clínicos. Otros efectos adversos frecuentes fueron las candidiasis vulvovaginales, el estreñimiento, diarrea, náuseas, espasmos musculares, alteración de los triglicéridos, migrañas, artralgias, mialgias, dolores generalizados en la espalda y en las extremidades y nasofaringitis. Un efecto grave y poco frecuente entre los SERMs es el tromboembolismo. Su incidencia es equiparable al tratamiento hormonal, siendo considerado un efecto clase específico. Sin embargo, ospermifeno, con índices de tromboembolismo equiparables a placebo, es la excepción a esta supuesta regla. El cuarto elemento en discordia es la tibolona, único representante de los STIRs. La tibolona es un esteroide sintético con efecto selectivo en los tejidos mediante la interacción con los receptores de estrógenos, progesterona y andrógenos, de ahí su acrónimo en inglés. En general, tiene los mismos efectos, riesgos y beneficios que la terapia hormonal de la menopausia estándar y se considera como de baja dosis. Presenta un efecto agonista sobre el tejido óseo, cerebral y vaginal y sobre la sintomatología vasomotora y carece de un efecto endometrial. Típicamente, tiene un efecto de mejoría sobre la sexualidad por su interacción con los receptores androgénicos. Solo un breve comentario sobre el uso de testosterona como sujeto invitado a la fiesta del tratamiento hormonal en la menopausia. Su única indicación es el tratamiento del trastorno del deseo sexual hipoactivo. Cuando no se dispone de una preparación de testosterona aprobada para su uso en mujeres, que no ocurre en la mayoría de los países, la prescripción de una formulación masculina fuera de indicación puede ser razonable, vigilando siempre que las concentraciones hormonales se mantengan en el rango fisiológico de la mujer. Antes de analizar los diferentes escenarios clínicos que nos permitan sugerir el uso preferente de uno u otro compuesto, revisaremos brevemente los modos de uso, las dosis y las estrategias de empleo de estos fármacos. Podemos utilizar estrógenos solos o en combinación con progestágenos, en regímenes cíclicos secuenciales o combinados continuos por vía oral o transdérmica. Podemos también recurrir a ciclos extendidos en los cuales administramos estrógenos progestágenos de modo continuado y unos días cada 3 meses administramos estrógenos solos para provocar un sangrado trimestral. O bien, utilizar solo estrógenos a bajas dosis de modo continuado a los cuales añadimos unos días cada 3 meses de progesterona con el mismo fin. También podemos utilizar STIRs o TISEX o estrógenos naturales junto con un sistema intrauterino de liberación del gonorgestrel. Finalmente, podemos añadir al tratamiento hormonal testosterona. Todas las sociedades científicas recomiendan iniciar el tratamiento con dosis bajas e ir aumentando según sea necesario para controlar los síntomas de la menopausia. Es muy importante considerar la edad, ya que las dosis más bajas pueden ser suficientes en las mujeres de más edad,
mientras que en casos de menopausia prematura o precoz suelen requerirse dosis más altas que las mujeres mayores e incluso dosis superiores a las recomendadas. Una vez analizados los diferentes preparados que empleamos en la menopausia, estamos en condiciones de describir los diferentes escenarios en los cuales vamos a elegir preferentemente uno u otro compuesto y responder así a la pregunta que da título a esta presentación. Los comprimidos, que por lo general se toman una vez al día, constituyen la forma de administración más común del tratamiento hormonal de la menopausia, pues tanto la terapia hormonal con estrógenos solos como la combinada con progestágenos están disponibles por vía oral. Y para muchas mujeres, esta es la forma más sencilla y cómoda de administrarse el tratamiento. Sin embargo, es importante tener también en cuenta que algunos efectos adversos, como los gastrointestinales, y algunos de los riesgos de la terapia hormonal, como el tromboembolismo, pueden ser más altos por la vía oral que por otras formas de tratamiento hormonal en algunas mujeres, si bien el riesgo general sigue siendo muy, muy bajo. También algunas circunstancias clínicas desaconsejan esta vía, como veremos en los escenarios siguientes. Los sistemas transdérmicos de liberación de hormonas son también una forma común de tratamiento hormonal de la menopausia. Se adhieren a la piel y se reemplazan cada 72 horas. Se encuentran disponibles tanto en forma de estrógenos solos como combinada con progestágenos, normalmente noretisterona. Los sistemas transdérmicos de tratamiento hormonal pueden ser una buena opción cuando la toma oral diaria es incómoda o sujeta a olvidos. El uso de los parches también puede ayudar a evitar algunos de los efectos secundarios propios de la administración oral, como los trastornos gastrointestinales. Otras opciones transdérmicas incluyen el empleo de geles y sprays de administración diaria. Estas formulaciones se encuentran disponibles solo como terapia estrogénica, por lo que requieren las mujeres no histerectomizadas de la adición de un gestágeno, bien por vía oral, vaginal o como un sistema de liberación intrauterino. Presentan los mismos beneficios que los parches y una mejor tolerancia dérmica, pero también una mayor complejidad de uso. ¿Cuáles serían las condiciones clínicas que nos sugeriría la elección preferente de una vía transdérmica frente a una vía oral de tratamiento hormonal? Cuando el riesgo de tromboembolismo está incrementado, como ocurre en el tabaquismo o en edades más avanzadas, ya que la vía transdérmica afecta menos la génesis de los factores de coagulación. En las mujeres obesas, pues tienen una peor distribución por los tejidos del tratamiento hormonal tras su metabolización hepática, además de un riesgo superior de tromboembolismo. Cuando altos niveles de SHBG se relacionan con trastornos de la libido. Cuando hay problemas gastrointestinales, entre ellos historia de colelitiasis, intolerancia a la lactosa, mala absorción. Cuando se debe utilizar conjuntamente anticonvulsivantes u otros fármacos inductores de enzimas hepáticas, ya que la vía transdérmica obvia este paso. Y finalmente, cuando hay una mala respuesta o efectos secundarios a la terapia oral. Aparte del tratamiento hormonal de la menopausia estándar, del cual hemos visto las dos versiones sistémicas, tenemos dos opciones alternativas para el tratamiento de las siete brujas de la menopausia, los STIR y los TISEC. Por lo general, los STIR tienen las mismas indicaciones, beneficios y riesgos que la terapia hormonal combinada por vía oral, ya que pueden considerarse como una terapia hormonal de la menopausia de baja dosis. Sin embargo, en determinadas circunstancias pueden ser una opción de elección preferente. Así, en situaciones donde la libido es insatisfactoria, ya que la tibolona ha demostrado en múltiples estudios ejercer una acción positiva sobre la sexualidad en general y sobre el trastorno del deseo sexual hipoactivo en particular. Cuando se observan efectos adversos relacionados con las progestinas habituales del tratamiento hormonal, principalmente las de índole psicológica. Cuando aparecen sangrados con el tratamiento hormonal estándar en pautas combinadas continuas, ya que la tibolona tiene un mejor control del endometrio. Y finalmente en mujeres con una alta densidad mamaria, pues no incrementa la misma. La última alternativa terapéutica farmacológica son los TISEC. Al incluir estrógenos conjugados equinos a dosis de 0,45 mg día, podríamos verlo como una terapia hormonal de baja dosis. Pero al combinarlos con un SERM en lugar de con una progestina, los resultados son claramente diferenciados. A pesar de contar con ciertas ventajas frente a la terapia hormonal estándar, su coste limita su empleo generalizado. Actualmente, su indicación diferenciadora es la intolerancia a las progestinas del tratamiento hormonal estándar. Otras indicaciones incluían el sangrado con una terapia hormonal estándar continuada o un STIR, pues el bacitoxifeno induce niveles de atrofia endometrial superiores a cualquiera de los anteriores. Al contar en su composición con un SERM de acción antagonista sobre la mama,
podría considerarse su uso en situaciones de alta densidad mamaria o de riesgo de cáncer de mama, como en antecedentes de lesiones proliferativas de la mama o de tratamiento quirúrgico de la mama por procesos no malignos como la hiperplasia ductal o los papilomas, factores de riesgo para el cáncer de mama, o bien en antecedentes familiares directos sin causa genética demostrada en edades tempranas. Finalmente, en situaciones en las cuales las mujeres presentaran un miedo atroz al cáncer de mama, también podría ser una indicación del empleo de estos preparados. En resumen, la terapia hormonal es la principal y más común manera de abordar los síntomas del síndrome climatérico. Las diferentes composiciones de estrógenos y gestágenos, con sus diferentes vías y regímenes, permiten dibujar un traje a medida para la mayoría de las mujeres con una buena relación coste-eficiencia. Sin embargo, no tiene la mejor relación riesgo-beneficio para todas las mujeres, dejando de ser para algunas de ellas una opción. Para estas, tanto los STIRS como los TISEC serían los fármacos de elección. También podríamos mirar la moneda por su otra cara y promover el uso generalizado de estos últimos en lugar de la terapia hormonal, basados en su teórico mejor perfil de seguridad mamaria y endometrial y en su eficacia para el control de los síntomas del climaterio. Sin embargo, ninguno de estos preparados ha demostrado reducción de la incidencia de cáncer de mama. Su riesgo de accidentes vasculares es similar al tratamiento hormonal y la eficacia sobre la sintomatología vasomotora es solo equiparable a las dosis bajas, sin contar con un coste superior de cualquiera de estos productos. Por lo tanto, podríamos concluir que la terapia hormonal en mayo del 2021 y en espera de nuevas moléculas que nos traiga el futuro, sigue siendo la reina en el país de los tratamientos del síndrome climatérico. Finalmente, y antes de despedirme, deseo volver a agradecer al profesor Alejandro Paredes y a la Sociedad Dominicana de Climaterio y Menopausia el haberme permitido compartir esta media hora con todos ustedes, a los que agradezco encarecidamente el tiempo que han dispensado escuchándome. Las palabras de agradecimiento y despedida están a cargo del doctor Alejandro Paradas Cava, quien es el presidente de la Sociedad Dominicana de Climaterio y Menopausia. Recibimos al doctor Alejandro Paradas Cava. Ha sido todo un paseo, como han podido ver, por los diferentes temas más importantes relacionados con el climaterio y la menopausia. Nuestros profesores han hecho gala de la magistralidad con que acostumbran presentar dichos temas cada vez que tenemos la oportunidad de verlos. Esperamos que nos sigan acompañando y que ya el día de mañana, que va a ser nuestra última jornada, también cuente con todos ustedes y con el interés manifiesto hasta el día de hoy. Esperamos, por lo tanto, que pasen una buena noche y mañana sin falta estaremos todos juntos sirviendo esta oportunidad para seguir contando con una fiesta científica de la hermandad latinoamericana. Muy buenas noches para todos. Gracias por acompañarnos en esta jornada del Segundo Congreso Internacional de Ginecología Endocrinológica y Reproducción Humana. Les esperamos mañana, sábado 29 de mayo, en el Salón A y en el Salón B a las 9. Este magno evento científico llega a ustedes gracias a nuestros patrocinadores. Patrocinador Mick Johnson Nutrición y su producto Enfamil. Patrocinador Procaps Group y sus productos Festagen y Bonese. Patrocinador Alfa. Patrocinador Internacional Books, Librería Médica. Patrocinador Laboratorio Clínico Referencia. En nombre de la Sociedad Dominicana de Climaterio y Menopausia, queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes su valiosa e importante participación en el día de hoy. De manera en especial, queremos agradecer a nuestros conferencistas, a nuestros patrocinadores y a People Marketing por haberlo organizado. Feliz resto de la noche.